player número 1, vamos a tener a CW Shushin. ¿Puedes mutear el de Chano por mientras? Ah, no, ahí viene ya el güey. ¿Qué hubo? Ya quedaron los chofos, nos aventaron 25 estrellitas a este paquito. ¡Oh, mamalón! ¿Qué hace, güey? Ahí está. ¿Y el chavo? Acá, ven, toma. Dos de tres. Ok, empieza el primer match. Todos los pinches grupos, vámonos. Chuchín contra Morrigan. Vamos a ver cómo se porta. Son los campeones. Morrigan. Sí, güey, mami. Qué dolor. A ver cómo se porta Morrigan en este torneo. Se le ven ganas de rushear, pero... No. Está con mucho cuidado ahí, Chuchín. Uy, güey, fea si lo tiene piedra en el aire. Shushin se ve frío porque trae un mono que es un iglú. Pero mira qué bonita presión está sometiendo ahí, ¿eh? Sí. El pedo no está dejando. Es que ese golpe fuerte en el aire está bien. Ah, qué buen chorri, ¿eh? Va por chip damage. Buena evasión ahí del ex. Está rusheando Morrigan y no está jugando como acostumbra. Oh, ah, qué buen cross-up. Muy bueno. Bien, bien hecho, Chuchín, tratando de someter presión con los dashes instantáneos del pinche Sasquatch. Ah, qué buen show, Ryu. Buen Shadow Play X ahí. Están buscando el espacio. Saludos con el Poncho, que ya está ahí. No sé qué te está Chuchín, porque ya lo tenía confirmado, era para tumbarlo. Está pasando con otra vez chip damage. Ese pinche poder chipea más que si le pega uno. Ya lo tiene contra las cuerdas. Muy bien, ya lo tiene Chuchín. Ah, qué buena. Bien, ahí 1-0 por parte de Chuchín. Se ve un poquito mochado Morrigan. Sí, pero como quieras, estuvo buena la guerra, estuvo buena. Sí. Se vendió. Ah, cabrón. No pudo iniciarlo a tiempo. Porque están muy fríos, no, ahora no calentamos ni madre. Estamos empezando a ¡Vamos, qué buen combo! ¿Va por cómo entró? No. Ay, se volvió a meter el... Ahí se fue. Qué buena. La migra. ¡Oh, qué buen crossover! Se lo está manejando bastante bien, tiene buen timing para hacerlo, Sí, está jugando muy bien Morrigan, pero se me hace que... Ay, güey. Le está cazando los dashes. Sí. El punto. Y. Aquí casi nadie usa el tech. Es difícil. A mí se me hace que si nosotros lo usamos, nos abrimos, no nos pega. Es que no tenemos option select para quitarlo o castigar cuando hace el tech hit. Saludos a la migra que ya llegó. ¿Ves? Dale Chuchín, queremos la copa. Y se vende. Se adelantó, le ganó el hambre. Un flink. Flink. Voy a interrumpir. Como que está jugando muy bien. Chuchín se ve algo frío, tieso. Está tiesón. A pesar de que tiene un match a favor. ¿Con quién tiene match en contra ese güey? Ninguno. Ay, está contra las cuerdas de Chuchín, Detallazo, Miguel. Tú, Poncho, detallazo. Ay, Chuchín se lo va a llevar. Lo tiene Chuchín, está un kill. Y el Chidamas ahí, se llevó a Chuchín 2-0. 2-0, oye, pero pues ya lo tenía contra las cuerdas y supo darle el regreso. Qué bárbaro. Se queja del stick, pero como quiera. Se queja del stick, pero pues él ganó como quiera. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Es un jugador privilegiado. Juego que agarra, juego que rompe. Se me hace que ahora sí voy yo, ¿verdad, guama? Ya sé de su juego Chotermic. Dile. Ahí vengo. Despacito, cabrón.
que suena bien duro. Qué dolor. Madre. Quedamos 2-0, ¿verdad? 2-0. Acá está de este lado, Chelo. Oye, qué rápido se van los pinches match. Aquí sí, esto está de volada. El Chano, bien retador. Ven para empinarte de volada, dice. No quiero andar perdiendo el tiempo. Y la... Ahí pónganos en los comentarios qué otro juego les gustaría ver en estos Resurretro, tomando en cuenta que sean juegos viejitos de los que teníamos en arcade. Y los tomaremos en cuenta tentativamente. A mí no me hagan caso todavía. No sabemos si se vaya a armar así, pero pudiéramos meter Marvel contra Capcom 2. No es por mame, sino que ya teníamos planeado hacer todo eso, pero no teníamos el equipo necesario. Ya tenemos ahora sí el Dreamcast, ya tenemos cómo conectarle un CRT, cómo sacar nosotros la señal por HDMI. Y estaríamos mezclando en un torneo Main Vampire Savior, en el siguiente Main Marvel contra Capcom 2, Vampire Savior el siguiente y luego Marvel contra Capcom 2. Así es. O sea, cada 2 meses sería Vampire Savior, cada 2 meses sería Marvel contra Capcom 2, más el torneo extra que tenemos en el canal de Popín. Ahí pónganos cuál sería, cómo ven dicha dinámica pochichonadora. Me parece que hacer button check y luego va a cambiar los personajes. Ahora tenemos a nuestro segundísimo lugar forever. Chanito con su veracruzano. Está checando que los botones sean redondos. Así es. El Bomber dice, haces mucho pedo, como que ya te voy a empinar. Y ahí está el Chuchín, investigando todo ahí atrás. Con su chevecilla. ¿Es el Chuchín alcoholizado? ¿Quién sabe cómo juegue, güey? Sí, pues. Breaker Revenge. Breaker Revenge. Breaker Revenge, ahí lo tenemos, ¿cómo no? Tenemos una... Bueno, sí. Tenemos una MBS consolizada. Pudiéramos meter juegos de SNK también. Un Garou, por ejemplo. Tenemos el cassette de Rock. Uy, ¿será que se suena? No. Se recupera en chinga. Chinga. Buena presión por parte de Chano ahí, cuidándose. ¡Ay! Esa es la clásica del Bomber. Le pegó bien arriba como quiera. Burbujilla, que no es igual. Pero así sí. Ay. Viene ahí el Bomber cuidándose, tratando de hacer lo suyo. Es porque no tiene el recurso, manera de punicharle ahí ese picotazo. Se sale muy bien, muy bien, muy bien. Está viendo muy, muy repetitivo el Bomber. Agasajo viejo. Ay, ay, chiqueadito, chiqueadito. Ya te pinche Bomber, a pesar de que hay varios juegos que nomás no juega, le va bien. Sí se esfuerza, porque sí ha visto, o sea, sí se ha puesto a ver peleas de la mona, de cómo funciona. ¡Ay! ¡Ay, bola contra bola! La del Chano está más puerca, está lejos. Fea, güey. Lejos. Sí, pues es un agarre. 1-0 a favor del Chano y te toma el chevecilla así como que festejando. La soberbia total. Soberbia. Chano se quiere llevar el trofeo, dijo. Sí. Sí, sí quiere. Y que si no, se lo va a robar como quiera. Ah, cabrón. Yo no batallo, mando a ser el mío. Eso te mamaste con eso. Si ya se me gana, no importa, yo puedo mandarme siempre uno. Bueno, ahorita estamos haciendo estos torneos en CW por
cuestiones del clima. Ya hemos jugado torneos a 10 grados, están de la cola hacerlos así. Está mamalón hacer torneos en casa de rock porque está bien amplio, está al aire libre, pueden fumar, quemar mota, hacer todo lo que quieran, no hay pedo. Pero cuando el clima se pone feo y empieza a llover, pues sí hay que buscar otras opciones. Ya vale que eso. Pero ya vienen bien los climas, entonces ya próximos podemos. Torneos serán allá, cuál debe ser. Ay, agasajo. Vemos a Borman con buena ventaja, cuidándose bastante. Eso parecía crosso, pero no fue. Bien, Bomber manteniendo ahí el juego aéreo. Bien ahí, sweep. Tiene que irse la... Ya pierde el efecto. Tiene que tener paciencia. ¡Ándele! Para que se recupere. Muy bien, ya se recuperó. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bomber, bomber, 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 bomber! 2-0 a favor de Chano. Ahora va para donde el bomber va. Lo que más juega, corre y se va. ¿Quién sabe dónde? Al Dragon Ball. Ah, sí. 2-0 a favor, Chanito. Avanzando. Vamos a ver sus... ¿Qué? ¿Pues ganaste? No, digo que si no se ve feo cuando me... Ah, nomás no lo dejes caer. De hecho, quédate ahí, Chano. Vas contra Kina. No lo dejes caer, cabrón. Bien. La raza de La Reta VG... Síguenos ahí, tienen un podcast. Hablan no solamente de videojuegos, sino también de películas y de lo que se les ocurre. Hacen ahí su desmadre también. Ponte ahí en el micro. Chale, chale. Más hay que mover. Cuidado, cuidado, porque los cables están muy acá. Ah, no. ¿Ya no la estoy regando? No, ya no. Ah, perfecto. Ahí está. Perfecto. ¿De qué más hablan ahí en el... ¿En el podcast? En el podcast de La Reta VG. Pues de todo. Empezamos queriendo hablar de videojuegos, güey, pero no se nos da. Entonces empezamos a hablar de tigres, de rayados, güey, de lo que nos pasa en el día, de la quejándonos de la 4T, güey, de los derechairos, de los chairos. Y luego, güey, como todo, no, hay, no hay de dónde hablar de esa madre. No, güey, del coronavirus, lo predijimos antes, güey. Coronavirus, güey. Todo de ahí salió, güey. No voy a hacer una rifa de la CPS2 de Rock, pero no se las voy a dar. Nomás es para darle mantenimiento. Por excelente, cierto. Excelente. Y aquí, o sea, está el Kina. El Kina es su primer torneo aquí de este cotorreo. Que viene, dice que trae en el Vampire Savior, nunca lo he visto jugar este, pero pues a ver si es cierto. Vamos a ver. Vamos ahí Chano con la presión. Un Talven, casi no se ven. Bueno, con la raza que jugamos va casi no está. Y dijo que le la armaba con el Hombre Lobo. Con el Fantal y digo, John Talven. El pedo es que le tocó el Chanito. Vamos. Qué Chanito está broken ahí. Ya lo estoy viendo. Ah, oh, ya vale. Vamos, Kina, tú puedes. Ahí. Está macheando mucho, usted no tiene que tirar golpes al aire. Y el Chano, pues abusando, como debe ser. Ay, primer match. Ni modo, Kina. Lo estás intentando, güey. No, no, tearon, güey. Yo qué digo, güey. A mí este juego no me tocó, güey. Allá cuando salió Darkstalkers y Vampire Savior. Bueno, me tocó el primero Darkstalkers, pero cuando salió el Night Wars y Vampire Savior ya. Era cuando ya estábamos jugando consolas que arcade, lamentablemente, güey. Entonces, disculpen mi falta de comentarios técnicos sobre este gran juego, porque sí está muy chido, pero. Sí, ya, como ya, quiera, ya, nos ya falta también aprender ciertas mecánicas en este juego. Claro, sí, está muy cabrón. Está muy complicado.
Lo que sí noto es que pues es el mismo engine del de X-Men, ¿verdad? Del Children of Apocalypse. De Syndrome of the Atom. Sí, Children of the Atom, perdón. Sí, porque veo las barras y veo los entonces, chains. Es los más combos. O menos ese como con el Yo-Yos, güey, el Bizarre Adventure. Ah, ok, ok. Más sí. O menos, si ya, se ya, parece. Sí, porque y sí, tienen sí. Casi las mismas mecánicas sí, los sí, dos sí. Juegos. Sí, pero la verdad es que lo he jugado es este, machear mucho. Oye, bueno, después de los agarres, muy bien esos cabrones. Sí, güey. Bueno, tiene la presión de Chano. Excelente. Y sí, le cazó sí. El recovery. Vamos, Kina. Ah, no sé ni por dónde va a llegar. Oh, ya se lo prendieron ahí en la esquina. Saludos ay, al Spider-War, ya llegó ahí a los comentarios. Empezamos tarde, Spider. Oh, ya bien, empezamos. Bien, bien, Kina. Ya hiciste algo. Yo te voy a hacer algo, Kina. Excelente. Viene ahí la porra para Kina, que no se acaba. Sí, no. Bueno, y imbloqueable, qué dolor. Oh, ya. Sí, 2-0, por favor, Chanuco. Excelente. No, pues. Uy, se fue bien rápido. Imparable. Ahora sí viene la pelea estelar de la noche. Abel contra Guama. Vamos a ver, todo puede pasar. Que la narre Chanito, por favor, ahí con el Alex. Sí. Vas a agarrar player 1, Abel. Uno de Yoyos. Ay, güey. Ay, ay, ay. Osvaldo Torres, ese es el Spider, ¿va, Guama? Es correcto. Saludos para el Spider. Vamos a darle, ahí vengo. Abel contra Guama, qué bárbaro. La pelea de la membresía. Es un hito ganarle al patrón. Qué bárbaros. Pase bracket, please. No puedo, güey, porque Guama está en la pelea. Píquele el comando ese. Ahí viene Chuchín. Chuchín Commentator, ¿no? Roto para todo. Qué bruto. Es un clásico, dice John Shuriken. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué anda por ahí? Ahí anda ya. ¿Quién dice? Impur Blessings. Un nuevo seguidor. ¿Cuánto el culazo del Mario? Sí, si pierde Guama, apaga todo la chingada. Pierde y dice, ya váyanse de mi stream y apaga todo. ¿Cuál es el comando para el bracket, Chuchín? ¿Te lo sabes? ¿Eh? El comando para el bracket. No. Ahorita, nunca Poncho. Me había sentado aquí, güey, es la primera vez. Sí, saludos sí. Al Spider, que ahí anda. Estelar. ¿Es tu Hitman, güey? Es mi Hitman, te lo eché, Chano, pero no se armó. Empezamos ver, con aquí. La pelea. Tu Guama va a estar tirando puros vergazos, como siempre. El patrón hace rato me echó a los Raptors, me quiso confiar. Ah, sí, anda ahorita de verguita con el los Raptors. Se lo llevo a la verga. No le digas. Dice, nadie se lo sabe. No, sí, sí. Qué verguiza no. Le di la vez pasada. Esperamos que no pierda Guama porque nos corre del stream y de su casa también, porque aquí estamos. Ah, muy buenos combos del Abel. El Abel estuvo jugando. Ese pinche barra, mono baja un vergo, güey. Pero, pues, es... Oh, mira, baja más. Ese güey sí baja un chingo. Ay. Y te cruza bien fácil. Bueno, Guama es el de lentes y Abel es el barbón. Porque están chuecos los nombres, pero pues, ahí están los dos. Es correcto. Así como dijo el Spider, así están. Ah, lo mareó, lo mareó. Le pegó un Goki, qué bárbaro. El patrón se ve en aprietos ahí, la pelea está muy pareja. ¿Qué está pasando ahí? No, no, no. Ah, 1-0 a favor de la Bel. No hay gente en controles, carnal. Ahorita vuelve. Me dejo que siga pisteando, vale. Sí, a huevo. Salud. Salud, Chuchín. Pepe Judas, sí, a huevo.
No, quién sabe, lo está checando Guama ahorita. Verguizón. Feo, güey. Sí. A ver como que está jugando más a mix-up de cruzarlo con el golpeo culero. Y Guama automático. Ay, qué feo. Esa madre jala con madre antiaéreo. No bien, tendrá chorrio, pero ese pinche garrazo pega bien feo. Ay, dolor. Ah, ese feo. Ese no se cubre, tienes que saltarlo. No, hombre, que no pierda el patrón porque no se le va a acabar. No lo está dejando juntar barra, no va a poder hacerte en reja. No, pues no. Ay, ese pinche. No, le mete mucho daño con el Dark Force. Ese Dark Force no lo va a usar. Ya, no. Ya se fue. A ver, muy sólido, se ve. Ya se lo llevó, te enrejas. Dijo que no le iba a dejar volar y que lo andan volando a la verga el patrón. Chingada, me quería aplicar la Faustiña aventando sí, puros ítems, pero no se armó. Ay, doloroso. ¿Qué quieres, pinche chavo? Ahorita lo ponemos, Spider. Dale, tranqui. Paco, saludos para el Paco. Saludos al Paco. Coolísimo, que no vino. Que bueno, tuvo ahí unos cosillas familiares, no pudo venir. Sí. Perdón. Se entiende. Y se lo lleva a la vez. Váyanse de mi stream. Hombre, está grabado, ¿va? Está grabado, sí, señor. Sí. Todo está en stream. Hombre, está cagada, por eso perdiste, Guamá, sí, está cagada, no jale. Es restrictor octagonal feo. O es cuadrado. No, es cuadrado, pero. Es cuadrado. Es el feo. Stick del Guamá que no. Hijo de su pinche madre. No, pues qué te digo, Mario. Me llevó la verga. Ay, cuenta el Chanito en Tekken. Que la chingada. Ándale. Quiso berrear. Counter en corto. Todo fue plan con maña. Qué bueno que en Tekken me fue bien. Guama, pon el bracket, porfa. Lo están pidiendo. Espérame. Andaba poniendo el score. Vamos a ver quién sigue. Ya váyanse de casa de Guama, dice Mario. Cucu contra Pedrito. Puta madre, ya vamos tú y yo, Chuchín. Pero Cucu está de aquel lado. Entonces échenme a Chuchín contra Chano. No, ya. Vamos a ver quién anda en losers. Morrigan y Kina. Sotermi, que está esperando a quién. Loser de 4, el que pierda de Mario, ¿por qué no caíste, culo? Cucu y Pedrito. Entonces Morrigan contra Kina. No, ¿y Cucu y Pedrito? Cucu está en turbo. Ah, bueno, y luego mandas esa. Morrigan contra Kina. Kina, ¿vas acá? ¡Pedrito! ¡Manda a Morrigan! ¡Morrigan! Chuchín, otra vez nos topamos. Otra vez como debe ser, Chano. En Winners. En Winners, chingada madre. Pues de hecho la vez pasada también me tocó Morrigan al principio. Y luego yo. Y luego tú, es correcto. Saludos, pasante. Según dice Guama que lo chufló como 3 veces, 4 veces. Ahorita 7, yo fui testigo. Pero yo estuve ahí. No veía venir a esa de la Bel, qué doloroso. No, yo tampoco la vi. ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué tiene que decir al respecto? Nada, me verguearon ahora sí. Todo fue legal. Ah, chinga, Chuchín, ¿por qué? ¿Para qué esconden la cheve, Chuchín? ¿Eh? Aquí está, era. O sea, patrocinado oficial. Me la patrocinó el Mayito. Saludos al Mayito que está aquí. Saludos, Chuchín. Aguas porque Mayito te la cobra con cuerpo mático. Qué dolor, chinga. A ver cómo nos va, Mario. Saludos, Chuchín. Te habla el Spider. Saludos, Spider. Ahora, ¿quién sigue? Morrigan contra Kina. Morrigan, Kina y luego avientas Cucu contra Pedrito. Es afirmativo. Es que a mí me gusta irme por todos losers. Chinga, si me va a tocar contra el pinche Sotermic. ¿Sotermic? No, hombre. Ay, esa pinche avispa está peligrosa. ¿Cuántas cheves llevas tú, Chano? Que dice el Mario que vas a mamar. Que apenas llevo 2. ¿Esta es la segunda? No, lleva 2. Está bien, anda bien, Mario. Pepe Briago. Saludos, Poncho. ¿Qué está pasando ahí? ¿No saludos te has visto al en el Poncho. Grupo? Andaba muy desconectado. Estará haciendo roles. Que hace, que de repente veo que hace streams a roles cuaresmeños. Ahí con Camarón. Bien tarde. Gracias por los likes y los shares que andan dando por ahí. ¿Cómo vamos en el macherino, Guama? En el pucherino. ¿Pucherino? Puche. Ay, güey, no, ese no es. No, ese no es, es correcto. No, ya no ha habido ningún tipo de contribución. Tienen paro, Rosa. Mari Briseño, saludos para Mari Briseño. Gracias por el like. Chingo de banda, chingo Pepe, de culos. Pepe Briago, Poncho, es correcto. Chingo de banda, chingo de culos. Por aquí andan pidiendo banda, que el siguiente sea de Tier Strike. Pues ahí vemos. Francisco Mata. De Marvel 2. Chingos de gracias. Es lo que like. Les comentaba hace rato, Chuchín, que cómo ven mi idea.
de que un mes el main sea... Mi idea está bien feo esos mini splits. De que un mes sea main Xavier y el siguiente mes sea main Marvel 2 y luego Xavier, Marvel 2, Xavier, Marvel 2 y cambiando el juego de Popín también. Pivoteando el de Popín. Ah, pues está bien, sí. Para no... Street 2, Street 2 Turbo. Para no estar valiendo madre tanto en un solo juego y valer madre en dos. Ah, bueno. Va por su burra el refri. Salud, Poncho. Ojalá estés tomando modelo especial porque si no se te va a caer la pila. Saludos al Sato, Sato Eddie. Saludos a todo. Si toma Tecate Light se le cae la pilinga. Acuérdese, no tome Tecate Light. ¿Quién toma Tecate Light? Ah, falta un pinche loco ahí. Button check. Ah, es que Morrigan acomoda los botones diferente. Ah, sí, los acomoda los últimos. Sí. Los últimos seis. Los primeros dos los usa de botonazo. En coferón. Coferón, coferón. Como quiera, deja los otros dos igual, ¿verdad? Deja dos chicos. No, los otros creo que los deshabilita. No, no, no. Character select. No, ching, ya le picó. Single player. Se te esconde el pito como tortuga. Oh, Killer Instinct, güey. Yo no le sé esa madre. El Paco quiere de Mortal. Para que nos gane Camacho. Camacho está bien roto en el Mortal. No, pinche Paco, culo, Paco, no vino Paco, el Paco. Paco se colazo. Paco le da una verguiza a Camacho. Ya me dijo. No mames. Paco verguea a Camacho. ¿Eh? Paco verguea a Camacho en el Mortal, Paco. Yo confío en Paco. Sí, güey, 50 pesos a Paco. Yo confío en Paco, pero voy 100 bolas a Camacho. 50 pesos. Button check. Bueno, button así. Bueno, ahí dejen sus comentarios. Al chile sí los leo durante todo un mes. Paco es culo. Pero para ver qué otro pinche juego metemos. Dice Mario que Paco es culo. Y por lo pronto es de juego que Marvel contra Capcom 2 es el siguiente. Para hacer anticuerpos dice que le prueba el culo. Ay, verdad. Ese lobo. Bueno, aquí vemos un lobo. Nuevo, este vato creo que es nuevo, sí, no lo había visto. Está bien, presión. Se está apretando. ¿Quién es de la reta BG? ¿Quién es de la reta BG? Muy bien. Bueno, Morrigan juega bien, pero siento que como quiera sí se está orinando mucho con los shorts. No, fíjate que cambió el modo de juego, güey. Jugaba bien culo. Y ahorita está rusheando, güey, como que no. Bueno, ahorita que me tocó, sí me jugó... Para adelante. Un poquillo para adelante. Nada más que sí, los Chorius hicieron perder. Kina, Kina, ra, ra, ra. Ah, tiene fans Kina, Tiene buenos seguidores. ¿Quién? Kina. Ah, el Kina, Kina, ra, ra, ra. Qué huele, qué huele, qué juega. Ah, güey, feo, bien feo. Se me hace que apenas se está aprendiendo los movimientos, pero trae la idea al vato como quiera. No, pues sí está haciendo los cambios básicos. A lo mejor sí lo había jugado antes, no sé, no le he preguntado. El pedo es que como que brincan, bueno, todos brincamos un chingo. Es que en este juego, como tienes guardia aérea, puedes saltar sin problema. Pues que se te olvida y, ay, no la marqué. ¿Se enfrió Morrigan? No, pues acaba de jugar. Como quiera la Morrigan sí jala bien como rushera porque como tiene el dash con el vuelo ese, te lo cancela con una patadilla media y te hace el cambio de guardia y te puede hacer el combillo. O sea, puede jugar tanto culo como rush. Team Tetas, sí, a huevo. Hashtag Team Tetas. Y el que diga que Team Culo está loco. Morrigan está jugando muy cauteloso, no sé, o sea, como que... De hecho, yo ahorita que... No, hombre, ahorita estaba jugando con el Sasquatch como Sanjeev. Quería hacer pinche agarre de Sanjeev. Sí, estaba muy tieso. Estaba bien tieso, sí. ¿Qué pedo? Pero bueno, se cumplió. ¡Ay! Kamehameha. Pinche lobo está chido, lo vas que... No lo cruzó. Bueno, aquí Morrigan ya ve que nomás salta, le mete Shoryu. No se cubre el vato en el aire.
Ah, qué buena, ¿eh? Con Vito. Macheadito, pero salió. Así es, este juego es bien rápido. Tienes que machear. Tienes que dar los hits muy rápido, si no, no pegan combo. Yo todavía soy culo para usar Tech Hit porque pienso que le pego y me abro, güey. Sí. De hecho, yo también de repente culeo con eso. Yo no, como se pudo apreciar, se me activaba el pinche Dark Force cada rato. Sí, a huevo. Sí, el guamo se lo llevó a la verga por el Dark Force. Le metió el a ver como pinche 5 vergazos seguidos fuertes. Entonces esos eran Tech Hit. Borriga, 2-0, sólido. Viene Cucu contra Bombero. Ah, el Cucu, no, muy buen Bichamon. Sí, a huevo. Y luego Bichamon tiene un chingo de rango. Y ¿contra quién va? Chingo. Creo que contra Cucu. ¿Cucu no, contra Cucu? Contra Bombero. Ay, el Bomber. Pinche Bomber juega bien raro, güey. Con la abejita maya. Con la pinche abeja. Esa pinche abeja la juega como el Fausto. Porque se agacha. Pero va Pedrito contra Cucu. Yo no entiendo, y el... Ah, Pedro contra Cucu. Yo no entiendo por qué se dicen que se desaparece, güey. Si jugamos puro low. O sea, se agacha y se pierde. Pero jugamos puro low, güey. El... Es que cuando tiras un débil, no, bueno, yo acostumbro muchas veces a tirar el débil parado, débil normal, parado. O agachado también el débil, pero el puño. Sí. Y se wifea, no le pega. Tiene que ser un low patada. Oye, Chuchín. Patada. ¿Qué quieres? ¿Ah, sí? Ay, güey, espérate. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué opinas del pinche Davido que no hizo ni madres de las quests? No metió código, no hizo nada, güey, en pinche macherito. Ah, esa no me la sabía. No sabía que aplicó esa... Que dijo que le dio hueva. Y el Pichón Killer, pues ya es un señor grande de edad, entonces por eso yo creo que no los hizo. Bueno, sí. Pero... Davido ya lleva dos. Pero Davido... Faltan las cada rato te pide reta, guama, en ese rato... Ya lo mando al chorizo, le digo la misma, me da hueva. Ah, bueno, entonces se vengó, te la aplicó la misma, dijo, no, pues me dio hueva. Ay, güey. No, pero eso no le quita lo culo. Ah, sí. Demetrio. Demetrio. Ah, sí, el pinche Mario la espalda dio unas verguizas con el pinche Dimitri jugando puro Ryu. Aduken, sí, a huevo, Shoryu. Y luego esa madre tiene un hace dash y te mete el Shoryu inclinado, güey, está bien verga. Ah, sí. Pero no, ese casi no lo usaba el Mario. Mario usaba Shoryu y es como el Ryu, o sea, pinche recovery instantáneo. Sí, a huevo. Con guardia. ¡Ay, tiro, ay, tiro! Ah, bueno, aquí el Cucu mete un vergo de presión con ese pinche mono. Puro pinche navaja de rango, güey. Y si te pega, te hace el... Y baja un vergo, güey. De hecho, estábamos viendo la vez pasada que sale otro Bichamon. Ah, cabrón. Sí, si los coges con Oroboro Bichamon. Oroboro Bichamon y ese sí tiene Shoryu. Y no tiene las fantasmitas que trae ahí. No, ah, los sí. Tiene. Y hace movimientos diferentes. Pero ese guama que está baneado. No, nomás Shadow decía en el... En esta ocasión no está baneado porque no lo pusimos, pero nadie lo agarra. Nadie lo agarra, pero bueno, ya para la otra sale el Cucu. Bueno, aquí el Pedrito, ah, pues sí está dando guerra. Es que ese pinche mono de los Raptors está bien raro. Y luego cuando no, hace... No, no está raro, es que llega bien fácil el culero con la pinche sierra esa. No, deja tú, hace el Dark Force y se le sale chile y ahí se queda. Ah, sí, erecto. Se queda bien paradito el vato. Ay, pura sierra. Está parejo el tiro, está muy parejo el match. A ver si Cucu aplica las inbloqueables. Ah, ese instant overhead está bien. ¿Tiene inbloqueables, Bichamon? Tiene un inbloqueable en la orilla con el... O sea, cuando te hace knockdown, te avienta el fantasmita y no te lo puedes cubrir cuando te vas parando. Ah, mira qué verga. Bueno, aquí muy Cucu... Muy parejo el tiro. Pedrito ya se empezó a cuidar. Cucu le está ganando todos los air to air. El pedo es el chip damage y de Bichamon. El pedo es que no le puede saltar mucho porque el Bichamon tiene el del dash y te da un espadazo que sí, te baja. Sí, te baja. Te baja bien, verga. Ya, se lo verga. Se lo lleva Cucu. Bueno, primer punto para Cucu. 1-0. I love dashing people. La verga, el Bichamon se pasa de verga. Y luego el stage que les toca vale verga también. Bueno, aquí está pesando la agresividad con Pedrito, con combos básicos, pero ya le bajó un buen. Mucha sangre blanca está recuperando Cucu, muy bien. Falta de presión de Pedrito. Eso como quiere chipeón chingo. Eso es chipeón vergo. Ay, fantasmita. Ay.
A ver, cuando le hace el fantasmita que le pega en el aire, Cucu debería hacerle el... ¿Cómo se llama la madre esa? El... No, el que salta cuando hace el arriba golpe. Ah, el homing. El homing, para que se acerque más rápido y pueda seguir presionando. Viendo torneos online, usan mucho el caracolito ese que hace la patada que cae como en inclinado, el Raptor. Ah, el Raptor. Sí, pero creo que lo hacen con el Instant Air Dash, porque... No, Francisco, en este no sale Donovan, es en el 2. El Xavier 2 no vale chompa. No, pero preguntaba que si no había Donovan. Digo, no, en este no sale. Ah, el Donovan chido es el del Xavier, el del Darkstalkers 1. A ver, aquí Pedrito está llevando la ventaja, Cucu. Muchos problemas. Está dejando presionar mucho con la sierra vieja. Todavía se puede recuperar. Bishamon tiene un chingo de daño. Ándele. Mira, hace espadazos, baja un chingo y te va. Ay, con Vito. Todavía está. O con vaso, como los de Tekken. Con vaso no, güey. No. Al Chano no le gusta ese pedo de con vaso. Ni a mí tampoco, pero. Verguiza. Es verguiza, aquí es pura verguiza. Es verguiza. Sea combo, no sea combo, es verguiza. Verguiza. Y si te ganaron, peor. Verguiza. Dice, no, es como peor todavía. La güey me ganó el Abel. Verguiza. Hasta ahorita me cayó el 20. Pareja. Ni modo. Ya te lo puedes topar el user. Eso no le pasa por andar jugando con Lord Raptor. Por güey. Inca se 20 ahora sí. Hasta por güey sale. Déjame descalifico a este señor a la verga. A ver, Cucu, no, señor, ya alcanzó a Pedrito. Te estoy diciendo que Bishamo tiene mucho daño, güey. O sea, no está perdido el match. ¡Ay! Ahí está, ya hizo el homing, como debe ser. Aunque si le haces con delay, no le pega, pero te acerca, sí, y le puedes hacer el... Sí, él lo había matado, no metió leg. El que se... Ah, chingada, vamos, güey. ¿Ya voy con Chano? No. No, 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 mete otra mamá. Mete otra mamá. Estamos bien a gusto aquí. Va contra Sotermic Pedrito. ¡Ay! Papi Match. ¡Ay, Papi Match de Vampire Savior! Vamos a ver. ¿Vas acá, Bomber? Vamos a ver si Bomber aplica la de este juego está mal. Préstale ese. Ay. Bomber, te habla Cucu y si eres el dragón. Las Faustiñas. Paquiño dice que sin Yolanda, guama. ¿Qué está pasando ahí? Ese señor culazo no puede decir nada, no ha venido, güey. Lamentablemente es correcto, Paco, no puedes opinar porque no viniste. Pide en bracket, guama. Están pidiendo el braque. El braque, ¿qué? Tú. Gisenko, ¿qué tier lices en este juego? Tier Hor. Digo, no sé, güey. Ah, la... No. Gisenko es mid-tier. Según Guama es mid-tier, pero yo la veo... ¿Qué ¿Cómo, es mid, está, ¿cómo está el tier? Por decir, el... No es low ni es high. Es mid. ¿Y el mío? Mid también. Mid. Ah, está bien. High nada más son... Sasquatch no, ni el lobo, Sasquatch y Raptor. Ah, chinga, Raptor es high tier. Raptor es high tier. De hecho, es el más high, pero es el de más ejecución. Entonces, okay. Sí vale. Sasquatch, no. A ver, ahí nos están pidiendo el bracket, guama, por si puedes ponerlo. Ya empezaron los vergazos. Bueno, qué dolor, sí, cierto. Ya lo puse, y si lo están viendo en Twitch como se debería, le pueden poner signo de admiración bracket. Esa yo no me la sé, guama. Lo uso nombres, puro YouTube. Los nombres, guama, por favor. Uno se llama Cucu, no. Uno se llama Bombero. Barbie Bombero. Y el otro se llama Pedrito. Ese movimiento de la abejita está bien castrante porque... Sí, queda safe, güey. Queda mamá. Safe. Este ya es loser, el que pierda. Y ese agarre no, también está... Ese agarre no lo ves. Pero, no, pero se cubre, güey. Sí, se cubren, pero no te lo esperas. Muchas veces saltas quedándole a hacer un air to air, te agarra. Bombero Torres. Ajá, porque es Bombero Torres. No era, nada más era Chuchín Torres, ¿no? Ay, dolor. Ah, ya está mamando, guama. ¿Cómo se pide Abel? Qué dolor. Howlett. Abel Howlett. Torres también. Así dijo el Mario. Que era Abel Torres por el Guilty. Ándele, qué dolor. A ver, aquí. Ay, Pedrito está sacando la casta ahí con el viejo feo ese del Raptor. Ah, ya trae. Ándele. Fíjate que Pedrito no había visto que está usando el Mustang Air Dash. No lo usa, güey. Bueno, sí lo usa, pero muy poco.
Es que sí, creo que sí está perro la ejecución esa. Le podría preguntar a Guama, pero... ¿Qué? Ah, es que tienes que hacer R2 en corto y luego atrás y el botón que quieres para que lo haga en picado. O sea, así no está tan fácil. Ah, ok, ok. Como dos bueno, y aquí el bomber dio la vuelta, puro pinche picotazo. Hay cuenta que haces 9, 6, 4. Y le picas al botón que quieres para que lo hagan vergüenza. A ver, ¿qué hizo el Mario? Lo hice mi hijo al bomber en Savior. Sí, a huevo. No, pues sí, sí me acuerdo. Ahorita está ahí endulzándole la vida a Pedrito. Puro pinche canderel. Abejas de la madre. Ya no las tires porque se acaban y nos lleva la chingada a todos. Está aventando todas las... Miel Escarlota. Al panal. Miel Escarlota. No mames. Ah, está misterioso el pinche. Este Lumber lo que tiene es que está jugando como el Fausto del Guilty. Para atrás, sí, para atrás. Esperando sí. La orilla. Y brinca si te quiere agarrar. Ah, bueno. Y pues está bien, ¿verdad? Su modo ese de pinche juego. Command Grab siempre agarra. No, ¿te ganan los golpes ese, o qué? Ese no es como. Bueno, se puede cubrir. Ah, no, ya vi que no. Pero te agarra los hits, ¿no? Sí, los hits, no, sí. No. Si es un hit-tuer, te lo agarra. Le acaba de ganar con la sierra uno, güey. Ah, pero porque la marcó antes. Iba con el tipo. Ah, ok, ok. O sea, si lo marcas antes, desde que va soltando, sí se lo ganas. ¿Ves? Le ganó otro, güey. Lo marcó primero Bomber. Bueno, es que también ese pinche sierrazo está bien rato. Sí, sí, sí. Vaya la verga ese pinche monstruo. Ah, oh, qué buen picadito, ¿eh? Ay, empty command grab low, digo grab. Aquí el bombero, bueno, ahorita no tiene barra, si no ya le estuviera aventando... Costillazos. No, las pinches bolas esas de... Ah, las bolas de miel, de sí. Mielazos. Puro pinche broncolín, ahorita está de moda por el coronavirus. Coronavirus, correcto. Tech hit. Tech hit. Ah, puro costillazo, perro. Puro Tomahawk. Ahí está, ahí va, ya le aventó la... Ah, qué buena esa, güey. Después del que te cures, puedes hacer... Dash. Creo que esa mona tiene también otro comando en el suelo. Ah, hay que ver. 1-1. No, creo que no es multi-hit, es un solo hit. Ya está tomando, patrón. No se nerfé. Ajá, el guamo está pisteando. Sí, anda de borracho. Pidió indios. Le iba a traer Tecate Light, pero dijo que se le caía la pilinga. Al chile sí. Ah, qué barbaridad este muchacho. Ah, qué pedo, se agachó. Como en Gebrak, le valió verga. Está viendo más sólido Pedrito. No, o Pedrito, Bomber está dejando de hacer las cosas que estaba haciendo porque ya es mucha ventaja. Es que el peor es que Bomber está jugando mucho atrás. Ya Pedrito pues está castigando los saltos. Lo está esperando un poco. Ay, de cualquier manera Raptor tiene un chingo de rango, güey. Saca un pinche hueso más largo que el Femur, le vale verga. Es que el Raptor, y todos los golpes que son extendibles son cancelables. O sea, cada golpe que ves que el Raptor se extiende, lo puede cancelar. Ah, no mames. Con otro golpe o un especial. Ahí no dejarlo ya. No es que yo ande queriendo cambiar de mono ni lo esté investigando, va, pero... No. Como quiera, pues no se le ve futuro, digo. Mames, ese es mi Raptor día 2. Ah, qué bárbaro. Esos pinches dachecitos para abajo están perros. Aquí todos los monos que tienen hop son bien mierdosos. Somos poquitos, pero somos los que tenemos que estar. Ray Chochos dice... Se te está mamando Jana Wama, dice Mario. No es cierto. Eso está, se me está pasando, pero pues aquí no le puedo decir nada. Aquí se me da vergüenza el señor. Por ahora. Es que se me hace que esas burbujas no van así, güey. Es como un mix-up porque esa mamada pega por atrás, güey. Rebota.
¿Para qué avientas dos, don Ver? Ah, muy buena, no, está bien, está bien. Qué buena, ¿eh? Sí le jaló. Retiro lo dicho. Bravo. Sublime ejecución. Ya se está acabando el tiempo, pero si estás culiando por eso, así te vi, güey. Chinga, se me hace que vamos nosotros, Chuchín. Cuco Abel. Cuco Abel, Cuco Abel. O Morrigan. Morrigan Quina ya jugaron, ¿no? Guamacho Termic. Morrigan Quina ya jugaron. Guamacho Termic. Échalo de una vez. Abel Cucu. De hecho, seguimos. ¡Sotermic! ¡Ándele! ¡Qué bárbaro! Y luego de aquí siguen Abel y Cucu. Ah, nos están dejando, Chuchín. Y no es mamada, y nomás chequen los numeritos y vienen en el bracket. Dice 7, Morrigan Quina, 8, Guamazotermic. Ah, ok. Y luego sigue Abel Cucu y luego nosotros. Es correcto. Ah, traen el orden, señor. Ahí para que ahora sí aprenda a correr 7, torneos. 8, 9, 10. No me esté regañando, señor. Sí, por favor. Es que usted es don vergas hoy día de que... No. Va a hacer un torneo. ¿Y ya? Y ya el señor dijo mágicamente van a llegar los setups, mágicamente se va a armar el bracket. Ahorita ya mágicamente vamos en el 3, hay trofeo, hay $57 en el pot online y las... A chingelosa madre, no la había visto, Chano, ¿qué es? ¿Por eso? ¿En el pot? ¿Qué? ¿Qué, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es el trofeo? Sí, güey. ¡A chingada! Mamá, ponle acá el stream. Ah, no, aquí estamos. Mira nomás. Qué chulada. Hecho por manos de las gentes que venden ahí cosas. Palambre. Busqué a un asiático sin coronavirus que lo hiciera. La brava mano. Sí, a huevo. A puro cigarro, a puro bracito de cigarro hicieron las rayitas. Ya valió madre, Chano, se lo quiere llevar, mira cómo lo ve. Está pergas. Está chido. Qué dolor, yo me voy a mandar a hacer uno igualito. Sí, pero mándeme a hacer uno que diga segundo lugar. Está con madre, pinche mugre. Bueno, ya sigo yo contra el bombero, puedes sí, ocuparme rápido. Ahí voy. Para colgar las llaves. No, trae una patita atrás. Hay que quitársele el lodo, se puede romper. Doble ración de brócoli. Bueno, Guamo ahorita anda bien calientito porque la B le dio su verguizón. Vamos a ver si eso no le afecta psicológicamente. ¿Cómo queda? Bomber de repente desconoce. Es que el Bomber sí asusta, güey. Sí, Bomber es que con su modo de juego, sí te puedes esperar. Señor, yo le jugué con la momia y sí me ganó varias porque me desesperaba. Nomás estaba saltando para atrás. Para atrás. Y luego si haces el teleport que hace la momia, te pega, ¿no? Cuando va picando para abajo. Con el aguijón. Sí, te lo... Bueno, no, es que tiene dos versiones. Tiene una que cae así en corto y una que toda la pantalla. Ah, yo pensé que era homing, porque... No, tiene versión dependiendo del botón. Ah, no, entonces sí sabe, güey, porque ahorita me estuvo haciendo unas en cortito, sí. Sí sabe. Bomberiño. Yo pensé que esa madre te seguía, güey. Guama versus Guama. Sé de Guama. Es la casa del patrón, no le podemos decir nada, Jera. Si él quiere jugar contra él solo, juega. ¿Qué onda, mijo? Ahí anda el Jerita. Ah, Jerez. A ver cuándo te dejas caer para Marvel. Ahí está Cucu en controles, a lo mejor ahorita le arregla. Ya van a empezar los Resurretro con Marvel 2. Bueno, aquí ya vimos que el Bomber empieza con su agarre, el culero. Ya le van a cambiar. Ese pinche agarre no vale pa' puro, verga. No, hombre, wey. Que no se vaya a 0-2 el patrón porque ahora sí nos corre. Aquí, Broncolín. En este match sí le tiene que jugar más al rush, porque si se espera, el Bomber nomás lo va a estar pero Guama, bajando es que... poco a poco. Guama como que empieza a hacer un rush y tiene que hacer todo lo que él sabe hacer para llegar, porque ese gong en AX no iba, güey. Le quita tiempo. Bueno, según yo, ¿verdad? Bueno, ya tiene dos. Hombre, qué bárbaro. Muy mal porque le bajó un vergo. Pero wey. Fíjate, esa mamada, por decir. El ¿cómo se llama? Rikuo. Si me pegas, la burbuja se revienta. Si me pegas, las ondas ya no pegan y el veneno no te hace nada, güey.
y el de Abel. Y la mamada esa le pegó antes de que le pegaran las sierras y siguió activa esa mamada, güey. Está raro. Bueno, aquí ya tiene para hacer el tenreja. Ahí le falla el tenreja. Vamos a... Nada más que le haga un block stream pequeño de 1 o 2 hits, le va a meter tenreja. Guama necesita estar abusando de los pinches. Ahí está, pero se lo quitó al bombero muy bien, macheando como campeón. Necesita aplicar la faustina porque el bombero brinca ahí mucho. Está. Muy bien, tenreja. ¿Dónde está el Jerita Pisto? Jerita Pistolas, Jerita Pistolas. Echan los cabacitos como se... Como, ah, sí, a huevo. El trofeo es de los cabacitos de allá de la carretera nacional. Artesanal de amadre. Pura madera de mezquite comprimida. Esos pinches ítems tiene que estar aventando guamo porque el bombero salta un chingo para atrás. Es un chingo, pero el pedo es que esa mona se mueve mucho y cuando le avienta el ítem, normalmente hace ese de lejos. Y si se le quiere acercar, pues sí le va a pegar. Aunque debe hacerle más el del knockdown. Cuando te hace knockdown, te avienta el ítem y luego te hace la mamaza que se columpia. Ajá. Ese mixo está con madre, pero ¿sí? Ahorita no la estaba aplicando el guamo. Pero cae enfrente, güey. El mamón cuando te hacen el cross-up. Ah, feo. Sí. Pero si lo hace con ley, está mareadito. Ay. Ahí le falló el combo desde arriba, pero... Te enreja. No pegó, pero... Te enreja combo gris. Más. Vamos a decir que es combo gris. Combo gris, correcto. Baja más. Póngase vergas. Hashtag póngase vergas. ¿Por qué no caíste culazo el Mario? ¿No me has dicho? Ah, dice Mario que los caballitos están en Escobedo. No están tan cerquitas. ¿A poco anda jalando el Mario ahorita? Sí, dice. Un meran viejo. ¡Ah, qué pedo! Es rebotó que... el machetito. Es. Ah, Goki para atrás. Es que como... A la verga, ya voy en el street. Pásale, pásale. Déjame aquí. Isabel, con... Isabel. Para ver. Taladaza. Ya nada más esta semana va, Mario. La otra semana te reintegras a la plantilla. ¿Qué pasó? Ya llegó Abel. Saludos, Alberto Rodríguez. Estamos viendo a Guama y a Mario, ay, dándose bastante para acabar el tiempo. ¿Guama se lo va a llevar? No, bueno, por tiempo a lo mejor sí, pero el pinche bombero, ay. Le tienes que someterle presión porque el tiempo se va a acabar. Ay, güey. Están un mix-up los dos, da un combito. Ay, y ya le contrastó, ya se fue, ya se fue, ya se fue, se fue. En ceros el patrón. Ay, le pega la mamada. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Se acabó el tiempo? ¿Te gané? ¿Cómo? ¿Qué pedo? No le pegas. Por eso, pero ya se había oído el vergazo. Ahí está, dice Mario que el viernes que viene sí cae un rato. Voy a ir a mirar. Ahorita vengo. Voy al baño. Qué bueno que sí se armó, me sudó, porque pinche Bomber en cada torneo que me lo topo me elimina el hijo de la chingada. Por primera vez no se hizo. Sigue Abel contra Cucu en Winners. De nuevo, gracias a todos los que tiraron paro ahí en Macherino. Dios se los pague con chingos de hijos. Bueno, Chutulo, porque no somos religiosos. Esta es semifinal de Winners. Abel, que me mandó a mí a Losers. No le deseo nada malo, pero ojalá y le gane Cucú. En
mientras yo acomodo los botones. Ahí viene Abel con su llave. Se me hace que este match está a favor de Bishamon, pero todo puede pasar. Si el Yeda te tumba y te empieza a hacer los pinches cambios de guardia, te lleva pipas. A ver, como quiera ya se mueve mejor que las últimas veces con el Yeda. En las anteriores se la pasaba volando y saltando hacia atrás. Ya metí ahí el mix-up del golpe y luego la rueda. Ahorita me hizo un tipo... Bueno, no fue imbloqueable, fue el cero. Me puso la bola para que no saltara y después me hizo el especial del suelo. ¿Pudiste haber brincado y cubrirte, mamá? No me esperaba el agarre del suelo, güey. Bueno, sí, también. Eso se vio verga. Sí, de hecho, sí. Porque de cualquier manera, si te pega la sierrita, ya no te pega el EX. Ajá. Winner Semis, ya no mames. ¿Sí es Winner Semis? Se lo lleva Abel. Digo, yo no le deseo ningún mal a Abel, pero ojalá y le dé diarrea con tos. Por haberme ganado. Ah, pues las cosas. Shit happens, patrón. Shit happens. Alberto Rodríguez coreando a Cucu. Brilla. Brilla. Cucu, como quiera, trae chingo de daño con ese bichamo, güey. Sí, güey, donde te pesca, incluso con el puro chipeo. Sí, de hecho, con la pinche espadazo de abajo bajo un huevo. Si te empieza a hacer la pinche madre esa que te quita los juanetes. Ándale esa. Esa, en X, y no macheas para el tech hit. Te baja un vergo. Te va a chipear. Luego el pedo es que dice Cucu, no, Chuchín, que tiene un imbloqueable Bishamon. Ah, sí, 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 se lo tiene. En la orilla. Pero solamente es en la orilla. Nah. Abel va bien, ahí. Sí, sí, sí. Es que antes el Abel lo único que hacía era el golpe, la sierra y se iba para atrás. Pues, ahora sí te hace golpe, cierra y se va bien sobres. Y ya está usando más el cross-up ese feo que tiene con las pinches... con los auroboros. Es correcto. Qué padre. Lástima que no se juntó la gente que esperábamos, pero ahí estamos. Pues nomás entre nosotros se arman bastantitos. Sí, como quiera, todo es de stream porque todas valen la pena. Ay. Cucu ahí, como quiera. Manteniendo presión, qué buen daño, qué esa buen mamada, güey. Ay, güey. Bueno, los que no saben qué onda con Xavier, tenemos vida blanca. No todos los golpes generan vida blanca, son nada más los heavies y los medios. Es vida que puedes recuperar. Mientras no te golpeen en un cierto tiempo, empiezas a recuperar la vida. Fíjate que eso no sabía yo. Ah, bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Sí, a huevo. No mames, llevamos casi 3 meses jugando y no sabía lo de la vida blanca. Señor, se lo lleva. Se lo lleva Abel. Abel 2-0. Cucu no está muerto. Cucu sigue losers. Y en la siguiente, Chuchín contra Chano, pero Chuchín está jugando en turbo. Entonces, vamos a ver. Se me hace que voy contra Cucu. Abel, ¿qué tiene que decir? 2-0, ¿ah? Te estaba echando porras Francisco Mata Rodríguez. Ah, muchas gracias. Sí, yo también. Sí, patrón también. Patrón dijo que te iba a dar coronavirus con diarrea. ¿Qué hizo, pinche? Ah, se te estaban mamando, Abel. Sí, se te estaban mamando. ¡El patrón! ¡Ay, ay, ay! Dije, yo no le deseo ningún mal a Abel, pero ojalá y le dé diarrea con un ataque de tos. Sí, a huevo. No quiero que te vaya a verguear el Abel, Chano. Pues primero va contra Chuchín, güey. Sí. Pero tú estás en Winners, ¿no? Sí. Yo estoy ahora en final viene... de Winners. ¡Ay, dolor! ¡Qué dolor! Representando a Dragon Morrigan. ¿Se ha visto reflejado el training que ha tenido entre semana? No he jugado nada. Campeón del Resurretro. De veras, no he jugado nada, güey. Ahorita dijo que sí. No esté mamando. No, güey, nomás. Creo que fue el domingo y jugué como media hora y ya fue todo. Media hora muy buena, yo no jugué nada.
Oye, tuvimos a Chuchín comentando qué pedo con ya eso, güey. Estuvo con madre, güey. Hay trofeo, hay Chuchín comentando, hay Abel en final de Winner. ¿Qué está pasando? Échanos, enseña otra vez ese trofeo. Van a ser la única vez que lo tengas en tus manos. Aquí está. Ese no, cabrón. Ah, chingado, perdón. Este. Yo no lo quiero agarrar porque me salo. Mira. Activó el Tazbot. Sepa la madre que será eso. Alberto Rodríguez dice que ya está haciendo un pañaltón para la diarrea. ¿Por qué? Porque pues te va a dar diarrea con gripa. Ah, porque ¿quién me tiró maldición? El patrón, ¿verdad? Patrón, con diarrea. Bro. ¿Por qué, jefe? Porque me gana. Podemos ver que a pesar del stage y de las condiciones de vergüenza, atrás están haciendo el delicioso ahí. Ya, como que ya, calambrito. Güey, al chile no, ojalá y no saquen un pinche Darkstalker nuevo. Que este se quede siempre forever ya. Pues, si lo sacan que sea igual, nomás que sea bonito y se chingó. Ah, va a estar muy difícil que sea así de ágil por el motor gráfico. Es correcto. Pero bueno, pues bueno. Te aventaron maldición gitana. Sí, güey. No, la maldición gitana es chupas el lunes, chupas toda la semana. Sí, huevo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena especial! ¡Qué chido! ¡Oh, güey! Luego remató con el otro. No lo había visto ese especial. Ni yo. Hasta ahorita que lo empecé a programar y lo metí. ¡Ah, oh, qué bárbaro! Cucu un poco frío, que me hace. Ya, muy buen palo. ¿Viste todo lo que me bajó ahorita con el combo, güey? Sí, bajó un chingo, güey. Morrigan todavía está muy parejo el match. Morrigan rusheando. Poco. Cambió, pocas cambió. Veces que muy, se ve rushear. Muy poco ortodoxo. Ah, qué vergüenza. Ay, güey, le entró todo. Sí. Ay, también eso. Monstruo, decía ahí, monstruo. Monstruo. Para los que no saben, Cuquito le está fallando ahí se algo. Se le da a Morrigan, pero de cualquier manera muy parejo el match. Muy parejito, va muy bien todo esto. Yo creo con esa media barra el combo completo de Bichamón se lo lleva. Pepe Sexual, dice Poncho. Pepe Sexual. Pepe Yagami, por ahí, nada. ¿No? No peleó los 27 estrellas. ¿A cuál pelea le diste 27 estrellas? Que la tuya, yo creo. ¿Contra quién? ¿Contra Cuco? ¿O contra Cuco? No sé. Ahí está, Pepe Yagami. Ahí Pepe con qué Pepe Yagami. Complaciendo a los casters. Está con madre con las manillas. Sí, mamón. Qué bueno que le enseñé al Poncho a ser gracioso. Ay, chipeadito. Ay. Qué bárbaro esa mamada. Yo creo que conviene más brincar y que te pegue uno, güey. Y porque... que se caiga, ¿va? No, no hace yogol. No. Bueno, sí lo está chipeando, pero si te fijas, Chano, toda la vida que le chipeó fue blanca. Y ya se recuperó, sí, pero como nada, quiera, pero... o sea, es mucho espacio, güey. ¿Pero por qué, Paco? ¿Estuvo buena la pelea? Está cabrón. Es que es mucho espacio el que le está dando a Morrigan. No estuvo buena. No estuvo buena. Ahorita la vuelves a donar más, Paco. Chipeado, techit. Se me hace que nomás un tech hit porque el peligro donde falle. Sí, también. No, con Cuco sí tengo que usar el reversal donde avienta la cabeza el pinche. Faltó sentimiento. Ay, güey. Ahí le puedes pegar. Sí, bueno, straight. Como quieras, sí. Sí se le puede pegar. Yo se lo quito con el... Sí, a huevo se ve verga. ¡Ay, mero! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué sabroso! ¡Ay, qué ¡Ándale! Buen daño! ¡Ay! ¡Qué buen daño por parte de Cucu! Los tasajazos en el juanete. Uña enterrada. Podólogo. ¡Ándale, antiaéreo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena presión! ¡Ahí lo tiene Cucu! ¡Su pinche madre! ¡Baja un chingo esa mamada! ¿Cucu jugando futsis? Ándale. Ya se dio cuenta que no tiene que dar espacio. ¡Ay, mucha huella! ¡Qué buena por parte de hombre, sushi, ceviche, todo de chiche. Ceviche de murciélago y ahí viene el coronavirus. ¡Ay, uno a uno que se pone esto! ¡Ah, pichano! Una de la mañana y hay tiro, señores.
¡Hola! Yo creo que le, como que ya sí lo bajó, pero sangre blanca se puede regenerar un rato. Sí, se regenera. Ahí se ve Popín, en chinga. También sí, está, parece luchador de la triple A. En streaming simultáneo con el Popín Cantú. Haciendo de Super Street Fighter 2 Turbo. Turbo. En CPS. Ahí, ¡ay! En la cápsula original, el CPS-2. ¿Sí, no? Así es. ¿Shoryuken? No. ¿Se lo puede interrumpir? O sea, con el reversal. Ah, ok, reversal. Saludos cordiales a la horda que nunca me han querido vender ni cambiar la cápsula. También, ojalá y no les hicieron nada malo. ¿Qué? ¿Tienen cápsula de Vampir? Sí. ¡No mames! Hace 3 meses se las estoy pidiendo y dicen que la van a cambiar, que la van a poner. Está ahí guardada, guardando polvo. No les deseo nada malo, pero ojalá y se le chorree la batería. Sí, ya se ve más sólido Morrigan por el daño. Y se lo lleva Morrigan. ¡Pinche Morrigan! 2-1. Gigi Sakuku. Gigi Sakuku ya caminó. Y ahora si se no, me hace raro, yo. Si no nos equivocamos, sigue. El del braquecillo. Chuchín contra Chano. ¡Qué dolor! Vámonos otra vez. En el nombre sea de nuestro señor Dende. Clásica double bacon. Ay, Guama va contra el que pierda de estos güeyes. Hombre, valiendo chompa. A estos dos güeyes sí no les gano, valiendo madre. No, pero igual y quién sabe. Sí, no, no se rinda, jefe. Al Chano le puedo echar al Raptor y no sabe por dónde van a estar los vergazos. Y usted tampoco va a saber por dónde los va a tirar. No, sí, con Raptor sí, pero está más. Pues es que está más difícil de usar que Lei Lei. Entonces, eso es por los dashes, ¿va? Entonces tengo que poner más atención. ¿Por los dash cancel que tiene? Sí, porque el dash tienes que marcarlo exacto. O sea, necesita nerdas y luego vergüenza hacer atrás y el golpe para que caiga picada. Ah, ok. Porque si haces el dash y el putazo como que se va con vuelo. Oh. No te sirve mucho. Hey. Entonces, para que se frene es el air dash y luego para atrás abajo o nada más para atrás. El air dash atrás y el botón que quieres. Normalmente es heavy y bueno, siempre son puños. Heavy y medio. Con el Jedi lo hago para atrás y el vato se queda flotando tirando uno y luego hago un timing y lo tira al otro. Ahí está. Pero no cae un picado así de volado como para hacer un empty jump, sí, un empty low. No lo hace. Fernando O'Malley de la Raval, muchísimas gracias por el share. Esta es repetición de la final anterior. De la anterior. Del Resurretro 2. Ya. Con cuidado. ¡Ay, güey! ¡Pégate, Chuchín! ¡Hola! ¡Pégate, Chuchín! ¡Óndele por arriba! Este es Winner Semis. Le doy 10. Ah, gracias, muchas gracias. Team Sasquatch. No, hombre, no me hagas esto, Sato Eddie. Ay, güey, ese trade. Ah, Chuchín dijo que todo el torneo se le iba a entrar con Sasquatch. ¡Uy, martinete viejo! Llevándose la primera, Chuchín. Ya nos está poniendo nerviosos. Desde aquí veo que le está saliendo la otra espalda. La otra joroba, la otra joroba. Ese le está notando el cerebro al Chano. Cabe aclarar que Chano quería que lo hiciéramos en la intemperie para nerfear a Chuchín. Pero qué dolor. Ahorita me dijo, prendete el clima, ¿no, güey? El Chuchín, bien conocido por usar puro top tier. Sí, no batalla el vato. Bueno, tengo que reconocer que también trae el Anacaris, aunque ya me la pela con el Anacaris, pero sí lo trae. El pinche Anacaris como que está chido. Sí, ahí está el Mighty Mar de los gringos. Pepe Tierjor, es correcto. Su pinche madre. No es por presumirles, pero también el Chuchín en Rep 2 usa Johnny. En Ultra 4 usa Viper.
¡Ay, martillo! ¡Ay! Ya se vaya. El Marvel contra Capcom usa MSP. Nomás para que vean la calaña de sujeto. ¡Ay, se lo comió! Steel Strike usa Makoto. Pero Makoto no es top, ¿no? ¿Sí, no? No, no está en arriba. ¿No? No. Bueno, esa no cuenta, ese juego. No le gusta mucho. Oh, ay, le da la mano bien riata, ¿viste? Sí, así. No, no le dio la mano, le dijo, por aquí. ¡Ah, la madre! Pásale para allá. Ahí quédate, Chano, vas contra... ¡Ay, Chano! Contra el patrón. No, hombre, Chano, si me ganas. Para no, afuera de ese doble. Pinche Chano, güey, te estás jugando la vida aquí, güey. La membresía, como tú dices. A ver, déjame actualizo acá. Solo espero que el Chano se ponga nervioso. Lo más seguro. Ojalá, ojalá, ojalá. Ya no se permite pistear, Chano. Bueno, hoy contra el Chano. Muchas gracias por sus likes, por sus follows, por sus shares. Aquí el Chano se está jugando la membresía, o sea, el vato ya valió queso. Si gana, pa' afuera. En la combe no creo, no andaremos, mi hermano. No acostumbramos ir a la convención. Pero bueno, empezamos con esto. Primer match. Chano, ya contra las cuerdas al jefe. Se verá cruzano. ¡Ay! Buen agarre ahí por parte de Chano. Lo tiene ahí escaladito con el tipo option select que tiene. Porque al hacer adelante con el fuerte, si el otro lo intenta hacer tech, sale como que se hace bolita así para arriba en diagonal. Y lo evita o te agarra. Buen air throw. ¡Ay, no! Veo que el patrón haga... busque el knockdown. Ah, bien, ahí que lo confirmaba. No hay chance. No veo tenrejas, no veo nada. Oh, la manilla de cangrejo, la Eleda. No, 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 no. Tenrejas y se fue. Bien el combo por parte de Guama. ¡Qué dolor! Ya le está saliendo, no hombre, se le está notando la pinche pelota de básquetbol al Chano aquí arriba. Tres, güey. La que ocupabas. 1-0 a favor del Guama. Eso, hay que buscar el knockdown. Uy. Ay, bloqueable, lo marea. Ajá. Round para Machano. Eso está muy raro de castigar. Tambor. Ay, mareadito. Busca el knockdown. Bien, se la rima. Otra burbujita. Ya no tenía para dónde porque estaba cazando muy bien el Chano. Se enojó, se enojó. Pero recordemos que el match pasado sí la llevaba. Obama lo va a salir avante. ¡Oh, qué buena!
Putsis. Uy, otra vez. Y esto se acaba. Y 1-1, 1-1, señores y señores. Ay. Muy bien ahí por parte de Guama. ¿Tú qué quieres, pinche Chester? ¿Cómo es ahí? No. Ay. Bien, Guama, ya vamos al primer round. Bien. Dexis, bien. Ay, 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 ya está hasta el último. Esto ya está el último, ya. Esto ya, ya está mal. Bien, la presión de Guama. Uy, no se lo cubre todo, Chano. Viene con el confirm. Se defiende, adelante fuerte. Ten reja, que se cubre muy bien, Chano. No sé qué tanto le está baiteando. Oh, ten rejas. Vale, que se recobre. Guama viene en control ahí. Sale una bombita. Es imbloqueable, creo. Ya tronó. ¡Oh! Bien, bien, se logró zafar. Y se va a ir. ¿Ten rejas y se va? No se va. Ay, la marea tantito. ¡Uy, ay, ay! ¡Oh, ten rejas y Guama se consolida! ¡Oh! Y adiós el Chano, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Bájese, cabrón. Oye, chécate si tiene esa madre o no, qué no, pedo, porque está ahí. La tenías en el cero. Ah, bien. Tenga. A ver, pero déjame apunto la verguiza que le di. No, hombre, no mames. Me dejó hacer todo lo que quise. Encontré que puedo saltar con puño medio, patada, fuerte. Y llega el chingo. Ey. Ya cuando vi que jaló eso dije... Ya valió. Ay, el respiro. Sí, güey, es que este cabrón te empieza a hacer los pinche... La burbujita y los... El, esa el veneno. Sí, el pinche venenito. Ese. No mames, güey, era ni en segundo lugar. Valió verga. Entonces... Ah, cabrón, sigo contra Morrigan. Vas, vas, vas. Ah, vale, Morrigan. Hombre, que no te voy a ganar, guama, porque te corro. No, quién sabe. La vez pasada me ganó. Chuchín, a Morrigan le puedes hablar. Valió verga, no mames, güey. Era de esperarse, Chano. ¡Hala! Estoy seguro que todos en el chat estaban apoyándome, como siempre. No, de hecho no había nadie en el chat. No mames, güey. ¿Dónde me quedé? ¿En Loser Quarters? No mames. Qué bonito. Ni pedo. Voy contra el Morrio. Ya volvió Poncho. Ya perdí, Poncho. Me sacó Guama. Este match fue más que nada que para no perder la membresía. ¡Hala! Sí, fue algo así, cucharita. ¿Esta es Venezuela? No. No, man, ¿cómo? ¿Estás en Losers? Esto es cuartos. No, semis. De Losers semis. Mira, todo está tirado ya el pinche Riku, chingado. Pobrecito. Me mamé, es que le di un chingo de espacio, güey. Me le quise mamar y mamé. No me debió haber ganado ni una. No, no es Winners. A ver, pon el bracket. Yo voy contra el Chuchín, qué dolor. Ya la que sigue ya sería.
Eso es a dos. Y luego Grand Finals. Semis y luego Winners Final de 3, Losers de 3, Grand Final de 3. Ah, qué caray. Valió verga. No, desconéctalo y conéctalo. Ahora tú, guama. No, guama, sí pasó, Francisco. Me sacó a mí. ¿Tú estás en Winners, ah? Winner Final, yo estoy en top 3. Sí, ya. Ya no me importa lo que pase. Se le quiere hacer la maldad. Que gane el patrón, güey. Los primeros tres lugares CDW. Sí, güey, pues tenía que quedar así. Pero no mames, güey. No pensé que me fuera a ganar. Me mamé. No me ganó, le perdí. Ay, como quiera, no creo que le gane Morrigan, güey. Morrigan está jugando bien raro. Ándale, no ruede. Si le juega culazo, gana. Sí. Si empieza espaciado, sí le va a ganar. Pero tampoco porque esa mamada que avienta Ley Ley le pega, güey. Y se vendió. Oh, qué huevos de hacerle ir tu, Sí, ¡oh, oh, los qué dos, güey! ¡Qué buen doble co! ¡Qué bueno que está grabado! ¡Ándele! ¡Ah, oh, qué dolor! Ah, bueno. ¡Ay, lo falló! Igual no fue justo cuando lo ocupaba. Mucha sangre azul, digo blanca. Mucho daltónico. Que Guama usa los dashes. Ay, ay, ay. Sí, ¡oh, pinche Guama! ¡Qué buenos comebacks! Se está aventando el patrón. 1-0, 1-0 a favor Guama. 1-0 a favor Guama. Ah, Morrigan pensando ahí, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué pedo? ¿Qué esto que el otro? ¿Qué esto que el otro? Que fue que vino que ni fu ni fa. Buen agarre. El hermano de Hanson dice, wow, pinche Poncho. Oye, bueno centro que está agarrando el jefe. Sí, tiene. ¡Ah, oh, qué dolor, güey! Qué, qué mala. Sí, sí, de hecho. ¡Oh, se lo quitó por madre, güey! Si se hace para atrás con el pinche... Y ya me dice que avienta, tiene... Para ya lo tiene, ya lo tiene ahí. ¡Ándale, te enreja! Te enreja. ¿Siguen vigentes? Patrón sorprendiendo el patrón. Volviendo entre las cenizas. Cual Fénix. ¡Oh, qué buenas! Íbamos muy bien, chingada madre. No, pero hay que respetar al rival, compadre. No es cosa fácil. Sí. Me consta. Ahora, güey, ¿qué pedo? Buenos air dashes, buenos air dashes. Sí, dama. Interrumpiendo. Venga, patrón, venga. Ay, oh, Shadow Blade, entra. Es lo que está esperando Morrigan. Ay, no, no, ya había tenía, confirmado. Rejas, no, señor. Independientemente, debió haberlo tumbado, o sea, buscar los knockdowns. Sí, en el juego de mix-up. 1-1. 1-1. Ah, la madre. Vamos, va, está bien, está parejo, está parejo. Si te gana, guapa, pierdes la membresía. Ni modo. Pero él es el fundador. Sí, sí. Ah, no, bueno, entonces, bueno, no pasa nada, ¿verdad? No, no pasa nada. Todo está igual.
Como cuando estabas tú. Pinche chao, güey, nomás está cagando el palo, güey. Pierde los pepes, dice Poncho que si pierde Guama, pierde los pepes. A la verga. Perderse Pepe Yagami es... Pepe Yagami. Es algo muy fuerte perderse Pepe Yagami. Yo nomás quiero que ese pinche torneo, se que esa madre se quede aquí. Sí. Ya no más seguro. Yo. Por güey. Pero chingada madre. Vamos. Buen tenreja ahí. No. Sí. Ya Morgan en buen control. Morgan, sí, ya lo trae. Ya lo vio que brinca un chingo. Ajá. Que está usando mucho el Air Dash. Chorrio en corto. Tenreja que no pegó bien, bien. No, déjalo que pierda para decirle ahorita que se ponga el mismo. Para eso me ganaste. Ahorita le voy a decir, vas a ver. Que no pierda porque no se lo va a acabar. Ah, bueno. Ah, qué bueno, Street Fighter. Ah, el güey Copex. Muy bien, todavía queda. Hay buen damage ahí todavía. Sigue siendo un más parejo. Fuerte reja, bríncale. Ya no le brinques tanto, bien. No puede punisharlo pues, por el brinco que lo aleja. No tiene barra. Ah, sí tiene una barra. Morgan no tiene barra. No lo dejes que junte. Vamos, Guama. Es que Guama no le confirma. No, y se esa pinche bomba no hace nada. No. Vamos, Guama. 25 segundos en el reloj. Y ya lo está chipeando mucho. ¡Ah, no, hombre, señor! ¿Qué está haciendo? Ya no quiero decir nada. Mira. Los dos no están. Tres veces estuvo para combiar y no hizo nada. Se lo dio. Todo el tiempo le estuvo esperando los brincos. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a darle. Pásele. Para eso me ganaste. Chingos de tenrejas fallados. Para eso me ganaste, güey. Me apego al artículo 20 constitucional. No, güey, no mames. Ya lo tenías, mamá, tres veces con... Chingos de tenrejas que fallé, pero ni pedo. Ahora sí fue por puñetas. Sí, fue lo que dije yo, no me ganaste, te perdí. No, yo sí te vergué, Chano. Nah. Ya te vi por dónde era y el vergazo ya. No, es cierto. Se acabó su... Quise mamonear, güey. Te quería hacer el poder de los huevos y no me salió. Ah, chinga, si le hice un comeback bien verga, señor. Pues por eso, güey. ¿De qué está hablando? Ahorita primero a 100, peruana. Chester. Tres. Winners 3 de 5. Tres. Pepe Sensual. El poder de los huevos. No me salió mucho, valió madre. Chuchín contra Abel. 3 de 5. Winner Finals. Abel sorprendiendo. Ah, ¿está usted diciendo que Abel no la arma y de puro pedo llegó aquí? Es correcto, sí dije. Ah. ¿Cómo que le gané hace rato? Pero pues no cuenta porque no hay dinerito ahí. Winner Finals, primero 3, Abel contra Chuchín. A ver con ese pinche mono tan horrible que me gana todo. Team Sasquatch, dice Sato Eddie. No, hombre, no le pierden. Mamá, te mamaste, güey, era tuya esa. Ni pedo, así pasa en todos lados. Sí, ya sé. Hay altos y bajos y dropeos. ¿Pero por qué, güey? Es que todas las débiles las quería confirmar en Tenreja cuando debería hacer el combo normal y ya. Sí, porque, bueno. Güey, el público se merece ver combos con Tenrejas. Pues sí, pero pues confírmelo, señor. No, simples, no se down. Mame. Yo tampoco tengo excusas y... Perdí, pues, güey. Que se acomoda la cámara de Chuchín, dice, porque nomás se ve medio Chuchín. Es que a Chuchín no le gusta salir en cámara. Ahí está, ya se acomodó. Ahí se acomodó. Chuchín, hazte tantito para acá, sí. Al Chano produciendo. No, para otro lado. ¿Otro? Ay, mero.
Chano Producer. No, mira, es que te quiere ver el Spider, güey. No te veías. ¿Te quiere ver? Sí, a huevo. Mándale un beso. Ya quedó Spider-Man. Complacido. Ay, le vale verga al pinche Sasquatch. Ay, qué feo. Ya vamos 1-0, ¿ah? Sí, sí, señor. Va ganando Chuchín. El cocazo de Kyo del Sasquatch está con madre. Sí, a huevo. Quita todo, güey. Ahorita le quitó hasta el... Todo, güey. Quita todo, güey. 2-0, vamos. Nadie le informó que estaba baneado ese Char, ¿verdad? No. Shadow nomás, pero no sé ni quién es. ¿Tienes sueño, Chao? Dile al Chano que te suba. Chao. Chao, ven. Toma. Que te suba al sillón. Dile. Mira. Ven, güey. Hey, ven. Ahí estás ya. Duérmete. Ponte los audífonos. Muy bien. El stage es aleatorio, Spider. ¿Cuál es el que está baneado, Wama? El del feto, ¿verdad? El Fetus of God. Pero... está baneado más que nada y principalmente porque está demasiado largo. Ah, cabrón, no sabía. Yo pensé que porque no se veía ni madre. No, es por lo ancho del stage. Pero no lo puedes nerfear, ¿no? O sea, no puedes hacer que no salga. Si sale en random, ¿qué? ¿Se resetea el match? Sí, te brincas el... Espérate, Spider, no produzcas. Pero sí, es una primero a tres los finales. ¡Ay, güey! ¡No lo dejas saltar! 3-0, Chuchín, sólido. Monumental, pinche Chuchín. Está bien roto. Pinche Abel monumental. En contra de Morrigan. Abel Morrigan, no vayas a perder, Abel, porque... Final de losers a 3. Se están jugando el segundo lugar. No, está bien feo, 30% wey. Macherino. Y el chilito adentro para el segundo lugar. Ese 30% era mío. Ya tenía... Ya tienes ahí... ¿En qué lo iba a gastar? Ya tienes caster. Ah, es que está ahí el... Ahí está el pinche Chao. Chao, bájate, güey. Ay, güey, dijo... dijo chinga su madre, quién sabe quién. Ya le sacaron el francés a Popín. Ay, mire. Simón. El micro que arriba. Un chingón ahí. Sí, güey. ¿Qué sigue? ¿Qué match sigue o qué? Es Loser Finals. Loser Finals, Abel, primero tres, Abel versus... contra Morrigan. Vuelta para allá, güey. Está viendo tu cheve. Vamos a ver, no, me juzga porque estoy tomando. Bueno, tenemos acá un Morgan. Verga, ¿qué es el que dice ahí? Morrigan. No, pero el personaje es. Ah, Morrigan, sí. Morrigan. No, pero el otro, güey. Yeda. ¿Yeda? Sí. Ok, con H al final. Yeda con H porque al último ha sido un rito porque el H es Buda. Ah, pues bueno, ahí está Morgan con una ligera ventaja que acaba de perder. Hola para él también, sí, a huevo, con Fernando. Un mix-up, bueno, un crossover. 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 Un crossover es otra cosa. Pero bueno, todo eso puede... ahí emparejar, no está tan lejos esa ventaja. A ver, sorprendiendo. Los últimos dos retros era 0-2-0-2 y ahorita está en Winner Loser Finals. Es correcto, señor. Usted en todos quedaba en segundo, pero en este lo mandé a chiflar a su Mauser. Qué dolor. Ah, así directo, ¿verdad? Sin escalas. ¿Qué le puedo decir? Me quita la membresía. No, nada más por eso me dejé perder con el Abel para toparme los losers, dije. Sí, güey. Bueno. Ahí me tengo que chingar al Chano. Y yo nomás perdí para que no me quitara la membresía, ¿verdad? Sí, pues está muy cara esa anualidad. No puedo yo empezar a pagar anualidad, está cabrón ahorita. ¿Tú cómo ves, Rock, la nueva mecánica?
a verla. Ahora vamos a tener Vampire Savior un mes. Okay. El siguiente mes, Marvel contra Capcom 2. Okay. Al siguiente Savior, el siguiente Marvel, el siguiente Savior, el siguiente Marvel. Y el de Popín, pues sí estaríamos cambiando ahí el juego. Sí, se estaría rotando, ¿no? Que por cierto, vi que ahí anduvieron pidiendo mucho Steel Strike. Ok, está Steel Strike, está Garou, está... ¿Un Fatal Fury? Debería meter un Real Bout ahí, ¿no? Está ese que juega el Machano. Está... No, ¿Guama también? Ah, bueno, ¿cuál? Ya somos tres. El Real Bout, Fatal Fury Special 2. Ah, Real Bout, sí. Digo, ¿verdad? Algún Samurai, no sé cuál. Puzzle Fighter, ¿no? Ah, un Puzzle, bueno. Samurai Chido creo que es el 2 y el 5. Puzzle Fighter todos juegan. Pues... Que se le pican, es diferente. Bueno, sí, sí, a menos que tengan daltonismo y sí está muy caro, pero pues sí, ahí le pican los cuadros. Pero no, está muy bien, güey, está chido. El pedo es cuántos pueden Garou, porque pues a nosotros nos gusta, pero de que entren. Hay un grupo de WhatsApp, somos 10. Ándale. Pero sí, eso es el pedo, o sea, pueden ser 300 en el grupo de WhatsApp. Si no, pero si no vienen, ya. Yeah. Oye, Guama, entonces el que sigue del resu es Marvel. El principal va a ser Marvel. Ok. Ok, ok. Préstame un Xbox, ¿no? ¿Me dices a mí? ¿Tú tienes aquí uno de Mario, no? Sí. ¿Préstalo? Sí, nomás tienes que estarle poniendo el password de Mario que te lo dé. Ok. Y bueno, pues ahí está. ¿Y tienes Sticks para Xbox? ¿Sticks para Xbox tienes? Chan, chan. Ok. Ahora ya Abel. Borrigan. 1-0, favor Abel. Ay. No, favor Borrigan, dice ahí. Ay, perdón, estamos mal. Ya ando regalando yo wins, ahí está. Digo que la Abel ya se mueve más y se mueve mejor, güey. Sí, se mueve mejor. Y también juega chido. Ah, no. Como quiera le gané, ¿verdad? Pero. A chingar. Pero ya pasó el tutorial, ¿no? Sí, ya. ¿Le ganaste a la Abel? Si la Abel van winners. Sí, pero cinco, el primero 5 antes. Ah, el Lucky Stream, el que no cuenta. O vas a aplicar las coperas. De, ahí ya ganó Abel. Le gané un primero bien. 100. Abel va 2-0. Ah, 2-0, sí. Eso 3. Cierto, eso 3. Cierto. El Garou está con madre. Pues sí, Sato, pero ¿caes o no caes? ¿De dónde eres, Sato? Ingas. Pastrana. Ah, también vamos a tener ya el próximo mes Pitero 7 o Pitero 8, ya no sé en qué número va este güey. Pitero 8, ¿no? Creo que es Pitero 8, es correcto. A ver si no se cancela por esto del coronavirus. No, cállese. Calle Boca, señor, calle Boca. Ah, qué buena. Ah, está bien, mames, Sato, estás aquí en corto, güey, en Guadalupe. Sí, pues, sí puedes venir al Garou. Sí, a huevo. Pues somos... Yo creo que un top 8 sí somos, guama, de Garou. Quiero confiar, mamalón. Quiero confiar. Igual ahí compro 2-3 pases. Está, sigue el 8. Ya el 8, la madre. 8 torneos ya del Pastrana, míralo. ¿Quién lo viera? Sería una lástima que alguien lo pusiera a chambear en el Thunder. ¡Ay! Una pena, güey. Oiga, señor, tienen muchos éxitos los piteros. ¿Qué le parece si corre Dragon Ball? Con una consola. Como David. Sin DLC. Ay, qué dolor. Ay, sin DLC. Pero bueno, pues. Ah, qué buena. Ya, Abel. Ya, se lo lleva Abel. Ah, bueno, 3-0, ya. Sólido. Vergas. Morgan llegando a tercer lugar. Va otra vez contra el pinche Sasquatch de Chuchu. Siempre, muy buen desempeño del Morgan, GG's. Es sí, el coronavirus, ya lo estoy investigando. Morgan. Y viene la gran final. Y desde aquí veo que la Bel le está diciendo a Chuchín que no sea culo y que no use a Sasquatch. Que le meta a que use random, culo si no. ¿Qué onda, jefe? Ay, güey, pues bueno, se viene. Enséñales por ahí lo que se va a llevar el primer lugar, Cheno. Lo toqué antes de... me maldecí. Es el trofeo, sí, del primer lugar. Yo toqué los dos, señor, fui por ellos. Sí, pero usted los mandó a hacer, usted no cuenta. Y ya me mandó a hacer uno yo también ahorita. Es el trofeo del Resurretro número 3. ¿Le hubieras puesto el número, güey? Ya no, antes de que salió esa madre. Ay, verga. Ah, Chuchín, ya, ¿para qué decimos? No creo que... El de losers.
Ay, güey, ese round se fue muy rápido. Sí, a mí también me borró. En la final pasada, Chuchín, no le hice nada, güey. Ahorita tampoco. Qué la madre, güey. Pero bueno, ya ve el, como que recuperándose. No. Espaciando. Y luego ya un combo y adiós. Espaciando, sí, pero recuperándose al chile, no. Ya no. Y... ¿se va a diseñar o no? Ah, bueno, ya. Yo creo que un round sí le anda ahí tumbando. Sí, ya se está recuperando. Yes. Ah, qué buena, ¿eh? Ver, lo carneó bien gacho. Sacudo, lo bien duro. Y ahí un down. A huevo, ya. Mi predicción está, se cumplió, ya se puede morir en paz. Ahí. ¿Qué ahora Pastrana? ¿Esa madre qué pedo? ¿Es imbloqueable o qué? ¿Qué, el hielo? Sí. No. Es que le pegó de muy lejos. Ah, qué buena, ¿eh? Vale, Abel está... Abel la sigue combaqueando, pero está así a una escupida, güey. Y ahí está, güey. Ese hielo que... de pantalla a pantalla. Muy buen match, de cualquier manera. Sí, al chile, sí, se estaba recuperando, sí me la creí. Sí, yo estaba empezando a... pensé en disculparme, pero pues no. No hubo necesidad. Pero bueno, aquí estamos con el 1-0 a favor Chuchín. Chuchín. Abel tendría que ganar 6 veces seguidas para llevarse este resurrecto. Abel necesita resetear y... Vampire. Está bien, cabrón. A la verga, no venía yo con dedo, la agarró, pero bueno. La agarró y vamos 1-0 en este segundo match. Ahí como sea 1-1, ya... 1-1, qué buena. Como quiera, Abel está dando muy buena pelea. Ahí. Sí, no sé si nota que hizo la tarea, güey. El pedo es ese que... Que aquí la licenciatura, ¿verdad? Ya es vale, correcto. Y aquí en la uni con el Chuchín ya está. Otro nivel. Nivel técnico contra el ingeniero. No, como quiera. Digo, está haciendo muy buen trabajo a Ben. Peligro, le saca un match. Eso parece. Una barra. Está a punto. Esa presión. Chuchín no conoce a Yeda. Paseando. Nadie trae Yeda, güey. Sí, no, ese zancudo no lo había visto, güey. Ay, güey. Sí, se lo va a llevar Abel, qué bárbaro. Hola, verga. Ay, pedazo bien feo. Nomás tienen un hueso en medio, no tienen cosillas, no tienen tripas. Qué bueno. Marcadores que 1-1. 1-1, este pedo está emparejado, pero pues recordemos que. Que Abel está en luces, tiene que ganar 5 veces. Abel tiene que remar mucho porque son 6 matches los que tiene que ganar. Muy bien trabajo el que está haciendo. Ay, güey. Pero. Cuatro ya son así recargado. Ese pinche asco está bien feo. Yo pasa con patas de Kirby, está bien duro. Pero bueno, Abel, como sea. Qué buena, ¿eh? Qué buen. Sí, está dando esperanzas. Lo ganchó con madre en el dash. Y sorpresa con ese pinche mono que nadie conoce. Exactamente. No, y es que tiene muy buenas herramientas, nada más que pues está cabrón. O sea, es una pinche reacción muy, muy instantánea. ¡Ándele! ¡Qué bruto! Sí, Yeda es más difícil de usar que Sasquatch, lejos. Pero pues ahí tenemos que... ¿Está diciendo acaso que Chuchín no vale verga, señor? Y en mayúsculas. ¡Ay, güey! ¡Qué bruto! Negritas. En mayúsculas y con... Chariol 40. Y negritas. Mayúsculas, negritas y en diagonal, para que se vea bien feo. Subrayado. Bueno. Él dijo, no quiero batallar en este torneo, puro Sasquatch. Y en el pasado también, y en el anterior. No, pero como quiera, o sea, no cualquiera, digo. Ah, no, sí es válido. Yo puedo agarrar el Sasquatch y no voy a llegar tan lejos. Abel está haciendo muy buen trabajo. Hay que aceptar. Ponle un Oxxo ya. No, digo. Ya le sacó un match, nadie se lo sacó. Ahí va perfecto. A mí no me tocó jugarle, qué dolor. A mí sí, siempre me toca Chuchín. Usted vio que todo fue la suerte, nada cuchareado. No, y no me estoy quejando, digo, qué bueno que la gente está reaccionando, ¿verdad? Ahora me voy a tener que poner a jugar yo. ¿Cuándo había hecho eso yo? Pero bueno, ya tenemos a Chuchín en Tournament Point. Una ventaja amplia. Contra Abel. Ya juntando casi las 3 barras. Vamos a ver si lo va a ampliar para llevarse este round. O Abel con muy buena guardia, de cualquier manera. Tiene muy buena guardia el güey.
bueno, ahí está. Llevando el último round este match, pero con una amplia ventaja ahí por parte de Sasquatch. Ay, güey, esa ventaja ya se redujo muy cabrón. Bastante. Bastantemente, diría yo. Chuchín a punto de llevarse el torneo. Está tres hits. Uno, dos. ¡Y qué bárbaro! Confirma y se lo lleva Chuchín. Pero no, todavía no. Ay. Ya. Se lo lleva Chuchín 3 a 1. Abel haciendo un muy buen papel. Chuchín. Sí me lo creí. Que se le llevaba. Está bien roto. Gigis. Bueno, tenemos el culo del chino. Es el chino. Coronavirus ahí, ¿no? Pinche Chuchín. Felicidades a la Abel. Buen desempeño, sí. Sí, fue. Caballero. Excelente desempeño. Se mamó. Ahí la llevabas, güey. Estaba muy bien, güey. Muy bien jugado el torneo. Muy bien jugado, pero ojalá y te dé la diarrea que te dije. Su madre. Por andarme ganando. Qué feo que perdí yo. Que me ganó el patrón, por cierto. ¿Cómo quedaron? 3-1, ¿eh? Ah, sí, yo nomás avíntetelo, güey. Sin pedos. Tráete unos setups y se arma de lo que quieras, güey. Setups aquí hay, nomás tú córrelo, güey. De hecho, yo quisiera uno de Pokémon Stadium, uno de los minijuegos. Pero pues nadie tiene pinche el juego. O nadie se lo lleva, muchas culpas. Ya me iba a alburear solo, ya te iba a decir cuál juego. Pero bueno, ahí quedó el... A ver, vamos a poner el chalón. ¿En qué lugar quedé, güey? ¿Cuarto? ¿No, verdad? ¿De verdad quieres ver, Chano? Sí. No, sí. Quinto, güey. No te da vergüenza. Al chile sí, porque perdí. Chinga, no te veo ni ahí, güey. Así quedó el... Ah, ya te vi. El bracket, primer lugar Chuchín, segundo Abel, tercero Morrigan. Cuarto yo. No, cuarto Guama, quinto yo. Cuarto no vale, Chano. Uno, dos y... Y pues tres. Ah, de hecho no hay ni ay, ¿cómo se llama? Ni reintegro, ¿verdad? Porque mira. Así. El Abel se va a llevar el chilillo adentro. Yo se los doy. Ya no se lo quiere gastar en Chévez. ¿Cuánto es? 3 esquinas. 4.50. Unos poquitos. Pero ese señor yo sé que estaba. Dos. Estaba saboreándose tres, más el macherino, cuatro, que el efectivo. Échanos, haz la entrega también acá dos, del macherino. Del trofeo. 4.50. Tú, Chano. Ah, Chuchín, ven. Chuchín. No me voy a parar, ven. Pero es la otra cámara, güey. No, te vale ver. No, aquí que se vea. Bueno. Le hago entrega de su dinero, señor, otra vez. Otra y vez. De su trofeo, mamalón, artesanal. Hecho por monjas ciegas. Lo que no sabes es que aquí lo tiene que dejar. Y el equipo se queda con el 50% de lo que haya ganado. Que lo vamos a reinvertir. Ahí está el Rock cuidando el chavo. Ya se lo anda llevando la chingada. Gracias a todos los que estuvieron viendo. Ahora tocó en CDW. Bueno, ya muchos andan allá afuera, allá en el patio. Ahí está el Pedrito. Todavía están. El Prezi anda acá mandándole besos el 2P. Perito, ahí está el maestro, güey, del Chuchín. Ahí le debes todo, güey. Maestro Doco. Ahí está. ¡Ah! ¿Ganó? A ver, tráigase su trofeo para ponerlo aquí. ¿Ya se lo dieron? Ah. Bueno. Nosotros vamos a despedir. Ahí nos vemos. Porque hay que guardar. Y le voy a cantar un tiro a... ¿Dónde está? A ver. No, se me fue. No me acuerdo quién le iba a cantar un tiro, pero yo le iba a cantar un tiro a alguien en algo. Monopoly. Ah, ya se fue el morrillo. No, un morrillo que según jugaba... Ah, tu amigo. Que según Marvel 2 jugaba y la madre. Ahí nos vemos. Bye. GG's, gracias a todos los macherinos. Chau, sigo. Pues según va a caer el viernes a la casa, así que. A ver si el pinche. Juntamos 57. Ah, muy buenos. El primer lugar se va a llevar el 70%, que son 40 con 13, unos 800 varos. Abel se va a llevar 17 con 20. Son como 400. 60 más o menos. Por ahí. Pues está bien. Te llevas como. Bueno, te llevas 17, 20. Chuchín se lleva 40 con 30. Qué bien. GG's, gracias a Macherino por darnos la confianza. Esperemos que nunca nos baneen. He visto que han estado baneando varias bandas por ahí. ¿Ah, sí? Sí. Ajas. Andan haciendo de las suyas.
Los bots, ¿ya viste mi bot nuevo? Ah, caray, no. Ah, bueno, es lo bueno que no se ve en ese, está en el otro. Vamos a intentar poner aquí, según yo capturé algunas. A ver. Ah, pinche Chester. Ahí va, Gigi's. Oh, interrumpe bien porque da dos hits y lo que tratas el dash. Aquí se puede manda a volar directo a pared, tenemos wall damage. ¿Y recuperas el señor Moro? Low. ¿Qué le pasa? 1-0. Es un replay, pero bueno. After not that what this car No, todavía no, ¿por qué? ¿Le vas a cantar el tiro a alguien? ¿Sí? ¿Le vas a cantar un tiro a alguien? ¿Qué? Ya está bien dormido. Ahí estás, todavía estás en stream. Ay, el esparramadito. ¿Qué onda, banda? ¿Qué huele? ¿Dónde es Spider? El Spider sí me ayudó tantillo traineando. Ajá, sordo. Qué doloroso. Ajá. Rogaba el Pepe. Si tengo Twitter no lo uso. Pero bueno, ¿cómo ves el torneo? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Quién batallaste más, Chuchín, aparte de a nadie? Ah, pues bueno, ahorita la Bel sí se subió. ¿Sí le vendió, ¿no? De la vez pasada, sí, le ganó a... Qué bueno que lo entrené. Qué bueno que lo parió el Poncho. No, la vez pasada, digo, ahorita le ganó a Morrigan y a Cucu también. Ah, con madre de güey. Ah, su madre. Dolor. Pepe cinco picos. Ah, pues tú. Sí, el Spider ese de cuenta como el loco. Fue ahí a entrenar con él un ratillo. Pues ahí se vio los resultados. Ay, güey. Bueno, vamos a ver si... A ver, Gigi. A la verga, pinche cara enojado que tengo. Y lo bien contento. A ver si no se ve muy acá. Ganó Chuchín. Paco. Francisco Mata. The whitest face was innocent. Ganó primero Chuchín. Échale, si quieres, Abel. Véngase, Abelín. ¿Qué pedo, pinche Abel? Naranjas. Ah, no mames, ya la segunda macha estaba batallando, güey, en losers. Sí, pues, sí intenté adaptarme lo más rápido que pude. Ah, estuvo buena el Morrigan. Sí. Y luego, pum, ah. Esa no la vi, la del Cucu Morrigan. Estuvo bueno, nomás que al Cucu... Ah, dijo que esa madre lo desmadró, la de los pinches... Los proyectiles. Sí, sí, ¿trompetilla? La trompetilla. La trompetilla. Ay, no sé cómo estuve aguantando tanto de repente. Puro pinche cocazo del Kio, feo. Cocazo del Kio, viene súper efectivo. No valió verga. Qué dolor. Eso ya se está repitiendo. Estuvo bien, chida. También me aplicaste una así. No sí. Me acordé. Ah, porque me ibas a chipear con el hielo y aventé el pinche contrato, güey. Sí, pinche dije, contrato. No. Y dije, no, pues van a chocar. No, pura verga, me agarró. Ah, oh, lo partió a la mitad. Sí, lo hace ceviche.
Ese ya se está repitiendo, ya es Grand Finals ese pedo. ¡Esa, güey! Esa, ahí está. Hombre, eso estuvo... Hombre, fue reacción, güey, de que dije, hombre, aquí me va a chipear y óndale. Chingado, ¿por qué no está la musiquita? Bueno, debe estar en stream, pero nosotros no lo vimos. Ese pinche empty jump grab, güey. ¿Quién chingado en la vida? ¿La cola del chino? ¿La cola del chino? La cola del chino. Es que, no, ¿sabes por qué no le quise tirar jab, güey? Por el pinche manazo. Ah, el cocazo, sí. Sí, güey, dije, nada, pues me va a pegar. Y de repente se baja y, andile, verguiza. Y yo, puta madre. No, pero estuvo bueno, güey. Estuvo muy bien, yo digo. Sí, sí, sí. Mamalón, mamalón. Nomás el chano. El chano es que valió pa' puta. ¿El chano ay, qué? Ay, ay, no, perdón, güey. ¿Qué pedo, chano? Dolor en Tekken, dolor aquí. Ay. Dale, chano. No, en el Tekken fue más doloroso porque fue el fondo del sartén, güey. Y chano, ¿eh? No. No, pues yo no sé, pero... Estuvo rápido, estuvo bien. Estuvo chingón. Ahora échenle vergazos para el Marvel 2. Eche Mario, que por línea 2 me dijiste que no valgo. Ah, sí, sí le dije. ¡Ah, qué mamón, güey! ¿Ya viste, pinche Mario, para que vaya separando 20 de... A... Gracias, es? Spider, gracias. Febrero. Maestro Doco, 20 de Spider. Marzo. Maestro Doco. ¿23 de marzo? No, dijo 20. Es 20. El viernes cae 20. ¿Qué, el 20 qué? El próximo 20 de marzo, Resurretro 4. Marvel 2. No me he cansado de hacer estas cagadas. También chidas. Marvel 2. Va a ser mi debut en torneo de Marvel 2. ¡Oh! ¡Qué bien! Y que sí. Me toque el chano. ¡Ay, no, papá! El bombero. ¡Ay, pinche bombero! No va a entrar el culo. No va a entrar. Y todavía está viendo a ver si está aquí todavía, ah, ¿no? Este torneo fue mi mejor, güey. Ah, sí, te lo vergué. Al Chile, yo estoy feliz. Muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias. Me chingué al bomber, me chingué al chano. Dropié como campeón con el Morrigan. Ah, sí, güey. Ah, con el Morrigan sí. Sí te la bañaste, güey. Es que ahuevado yo quería ser débil tenreja. No, era yo estaba... Sí, de era que... ser débil combo y ya. Y ándale, ya. Sí. Pero dije, el público porque... se merece ver tenrejas, güey. Nadie hace tenrejas. Pero no salieron, señor. Pues es el pedo que no salieron. Pero para el Resurretro 5 salen, a huevo. Sí, es que yo estaba esperando que le hicieras el... ¿Cómo se llama? El combo, el target combo y hacer tenrejas, güey, sí, sí, para el mix-up. Pero no, nomás era... ¡Ya, pilo! Cagada. Sí, sí, sí. Ah, ni pedo, pues así pasa. Era para ah, y luego también se lo vergueó con los Shoryus. Todos los Shoryus. Ah, todos los Shoryus. Siempre te sí estuvo esperando. Ni pedo. Y luego casi no baja Alex. Qué dolor. Ay, güey, así uno que me metió el Diego. Okay. Pero bueno, yo me despido. Hay que seguir puliendo. Ahí sigan al Label Pape. Al Chuchín, pues no tiene. Ajá, vengo como chano. No tiene Twitter. Está con Twitter, Chuchín. Ah, chinga, si tengo el Cof Carnal. Ahí está. Es Twitter. ¿Cómo es? Ni de pedo, mamón, ni de pedo, porque yo no te sigo. Ahí estoy, ¿cómo no? O sí te sigo. Lo que pasa es que sí te sigo, ¿verdad? ¿Así con K? Sí, sí me sigo. No, no sé. ¿Es así? A lo mejor eres culazo, no me he seguido. Ay, ¿cómo no, compadre? ¿Es así, Cof Carnal, Chuchín? Arroba Cof Carnal, ahí debo de estar. ¿Con K? Sí, con K. A ver. Ahí está, era Jesús sin Flores. No, ahí estoy. Ahí está, ya. ¡Holo! ¡Woohoo! Casi no postea nada y lo más seguro ahí que... A Chuchín, Cof Carnal, síganlo y pídenle tech del pinche juego pedorro de caballeros de celular. Ah, está sí, bien, está bien roto. Este güey es una eminencia y anda ahí reclutando. A mí me dijo, no te voy a meter a mi grupo porque no vales ver. Mi legión. Literalmente. Legión, por favor. Legión. Le dije, pues, fuchicaca. Úchela. Fuchi. Sí, ya tengo aquí varios seguidores, al Cucu. Tiene 39 followers. Al Mayito, pero... Yo le voy a quitar mi follow, miren cómo lo hago. Ah, ¡oh! Le dimos sí, sí follow. Lo hizo, se mamó, güey. Y en vivo. Está grabado. Ahí está, está. Ya se lo regresé. ¿Ya viste? Ahí está mi foto del Magneto, Sentinela, bien verga. ¿Dónde? Es el la portada. Ah. ¿Y la Storm? Lo está desmadrando, güey. No, la Storm no. Es la buena, Chuchín. Magneto verguizas. Es con la única que la armas en ese pinche juego. Dijo Mario, yo no. Échamelo, ah, échamelo. Chuchín ah. Torres, qué dolor. Se te está mamando, güey, el pinche Mario, güey. Pero yo he visto que también lo estás vergueando ya también. Pero que se ve en el pinche Resurretro del 20. Que no voy a salir con mamadas del señor. Tengo de chamba. De que está de noche. No puedo ir. De ¿qué, hecho, va, hoy, ¿qué va a querer? ¿Hoy por qué no vino el culazo ese? Porque anda chambeando de noche. ¿Anda chambeando? No sé para qué pregunta. ¿Dónde van a ser los brazos para llegar temprano? Y Guama lo puso desde, ¿qué, güey? Desde las 12 del mediodía a la 1.
¿Ya viste cuánto te vas a llevar, Chuchín? ¿De qué? $40. Ah, no era el 100. No te estás pasando de verga. Ah, Resurretro sí es 70-30. El Macherino. Digo, sí, Macherino sí, es... También el de Street es... 70-30 y 100% en efectivo. El efectivo sí es el 100. ¿El Tekken también fue de 70-30? Sí, el Tekken sí lo repartieron en tres lugares. ¿Tres? En efectivo. El Tekken yo no tenía mucha injerencia ahí, entonces... ¿El Tekken en personal? O sea, el aquí. No, el de Macherino. El Macherino fue primero y segundo. Sí, igual, 70-30. Sí. Pero como yo en Tekken no tengo así como que la confianza con los que juegan, de decirle, pues nomás va a ganar el primero y los demás se van a llevar el pool chile. Pues ya hay que hicieran su repartición. Chano ya se está quejando del combazo. Ay, que Chano va a estar representándonos ahí en un torneo de rookies. Ah, o sí, como cierto. Les dicen, ¿cómo es? ¿Polluelos? No. Peques. Peques. Un torneo de peques de Tekken. De la casa de los peques del Tekken. Y después vamos a tener un torneo de Tekken que sé, yo no lo voy a organizar, lo va a organizar Ana. Y si no me equivoco, yo voy a andar en un primero a 10 con el Shingo Snake. Y espero que les vaya bien 14. A mi camarada Chano y al señor Guama, porque la última vez... Yo espero que sí también. Uno bueno. Valió menos que otro, pero sí. Yo ahí, está, que ahí, está, ahí está el... Yo quedé top 7, así que... ¡Chingas a 20! No me acordaba no. Esa cagada, güey. ¡Qué vergüenza! Y no puedes decir no nada. Juego, qué dolor. Ya sé, güey. Bueno, ya Chuchín cree que ya tiene programa aquí. Ventaneando con Chuchín. Vamos a... Ah, ¿me jugó el primero 7 este señor el martes? Ah, sí. 7-4. Me verguió. Ya para cuando corrí llevaba 4. Ganó Guama. No, me ganó Guama. Pero no me debió haber ganado ni una. Así era, verguió. Cagada con un pinche... ¿Cómo así se aprende, feo? Así se aprende. Y no hizo, y no hacía combos seguramente. Nomás tiraba putazo, patadilla por abajo. No, y... o sea, más y baja. No, me fallan los combos. Sí. Todavía no tengo ahí el timing correcto. Todavía pero me la no, pela. ¿Eh? Todavía me la pela. hasta ahorita sí. Donde más me la peló fue en el Guilty. Hasta que ya no. Ya no. Ya no volvió a pasar. Pero bueno, no, pues ni pedo. Ya se va la Adriana. Ya se va. Bueno, así vámonos porque hay que recoger este desmadre y quiero jugar algo. Bueno, pues ahí ya nos está. Vemos, banda. No sé qué. Saludos a todos. Gis. Cuídense un chingo y les gracias esperamos. Por el apoyo. Uh-huh. No nos vemos hasta el Resurretro que sigue, sino en saludos una o dos semanas, Spider, no sé cuándo sigue otro torneo. Luego dice que no nos saludamos. No, no es cierto. Por lo pronto quiero Spider. Descansar tantito. Ya quedó. Doco Spider. No. Descansen. Gracias por seguir el stream y qué bueno que les gustó el torneo. Ah, síganle en el de Popín. Ah, síganle el de Popín. Está... Popín está en Twitch está ahorita. Popín Cantú. Ahí también estaba jugando, pero el Cucu me verguió. Ah, qué dolor. Qué dolor. Está el torneo de Super Turbo. No sé si ya estén en finales o dónde vayan. Andan en eso. Pero váyanse todos para allá. Está chido el desmadre también. Así es. Yo los veo entre semana, lunes, miércoles y jueves. Lunes y jueves de 7 a 8 y media. Miércoles a veces de 7 a 8 y a veces no. Pero sí, eso pero sí. Ah, Guama, y dice el Spider que lo invites, por favor. Pero el Spider no juega Tekken. Al Vampire, cuando juega. Jueves, tal vez. Ah, bueno, quién sabe. Pues así lo hiciste la semana pasada. Sí, pero porque iba a haber torneo de... Ah, sí, sí, sí. Es que el Savior entro de repente un ratillo así en la tarde, o sea, 30 minutos. Sí, he minutos visto que, nada. Que nomás entres bien poquito. O sea, yo me pongo a ver cuando estás ahí. La vez pasada, ¿cuánto jugaste con el Josh? Como... 30 minutos. Sí. No. Lunes 30, lunes pues Tekken. Y el jueves también. El miércoles. No, ya no. Lunes Tekken, miércoles va a ser yo creo que Savior y algo retro. Ey, a ver si ya y el jueves Guilty porque ya como que le están sacando mucho la vuelta. Y el jueves tío. Unist. Culos. Ah, Unist. Sí, porque ya culos. Checkarman me lo cambiaron. Está raro. Ya. De hecho, ahorita voy a bajar el play para verguiarme a Chano me si no es que ya se va. Completamente mi mención del Guilty Gear. ¿Mande? No, nada. Sí, sí, te oí que jugáramos culas. Guilty, pero... ¿Por qué jugar Guilty si hay Marvel? Pero Guilty Gear, es el chido. Ya me cansé de que me verguías ahí, Chuchín, honestamente. Pues es que ya no me he jugado, se me olvida cómo jugar. Mira. Pero pues no ha habido nada. Te ando buscando el Davido. Te ando buscando el Mary. Yo no juego en línea, sabes bien que no juego nada en línea. ¿Te cantó chingos de veces el tiro? El Pichón, el Shadow, el Ricky, el Malinger, ¿dónde? El Toretto. ¿En línea? Ahí en el grupo, todos te cantaron en tiro. En línea, pero no juego en línea, goma. Mi internet está bien pedorro. ¿Culazo ven aquí y aquí juego? Aquí juego contigo bien porque
estamos bien cerquitos, aquí vivo bien corto. Pues juégalo desde aquí. Ah, pero no es lo mismo que dolor. Mulazo. Tu sabor. Bueno, te voy a formar ahora que vengan todos en. Bueno, entonces jugar Tekken, ya, no estoy llorando. Ándale, qué bueno. Jugar Tekken. Ándale. Nada más cuando viene Mario, pues sí tenemos que jugar Guilty porque ese señor no sabe jugar otra cosa. Ah, no, Marvel 2. Ah, Marvel 2, güey. Y Ansem Core también. Ah, ya le gano en Marvel 2. Qué dolor. No, Dios. Podemos jugar... A la verga, pinche vergazote que se escuchó. Tu sabor, güey. ¿Podemos jugar Ansem Core mejor en lugar de Blizzard? Nah, mejor Marvel. Sí, mejor Marvel. Sí, Marvel. Pero bueno, ahora sí, vámonos. Ya nos pedimos sí, un vámonos, chingo. Nos vemos. Buenas noches, gracias por seguirnos. GG's. Siga a Popín. Ah, sí, Popín. Ah, sí, denle allá con Popín. Popín Live. Popín Live. Popín Catu.